profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el Viene primero.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. La Pascua.
hacer para poner fin a la caída? Un ángel fuerte que pregonaba a gran Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido estar en este mundo un día más. Vamos a agradecerle, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad, Señor, que tú nos permitas entrar en la cena de tu palabra por estos medios, oh Padre. Muchas gracias, Señor. Iniciamos un compañerismo que nuestro corazón requiere contigo, Padre, porque tú tienes tu palabra en la cena y necesitas conectar con nosotros, oh Padre. Y muchas gracias por habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, oh Padre amado. Al iniciar este mensaje no estamos lecturando cualquier libro mitológico o teológico o de aquellos hombres intelectuales eruditos en ciencia o tecnología, los teólogos, ¿no? Padre, es tu santa palabra, oh Padre amado, desde antes de la fundación del mundo, tú tenías en tu mente todo este programa, oh Padre amado. Entonces, Apocalipsis 17 ha entrado en la escena, así como en estos 6000 años tú enviaste mensajes. Cuando Adán vino en la escena tenía su mensaje. Después de 2000 años Enoc tenía su mensaje. Noé tenía su mensaje. Jesús vino en la escena, Señor, tenía su mensaje, pero en este último tiempo también tú enviaste un mensaje glorioso, un mensaje que estaba oculto para sabios y entendidos, pero tú, oh Padre amado, lo entregaste para los pequeñitos que quieran entregar, oh Padre. Eso es Apocalipsis 17, que estaba escondido, Señor, en misterio, como dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a tu siervo, los profetas, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos continuar con tu programa, Señor, Apocalipsis desde Chalonce, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio, Señor, por guardarnos en este tiempo tan maravilloso, oh Padre, un mensaje glorioso, Señor.
iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Veamos a Jesús. Este mensaje fue predicado en San José, California, Estados Unidos, día 29 de noviembre del año 1959. Voy a iniciar los primeros párrafos del 51 al 60. Dice así: Oh, seguro Dios está en su universo. ¿Creen ustedes eso, verdad? Oh, pudiéramos emplear horas solo en esa sola cosa, pero yo tengo que pasar a otra. ¿Creen ustedes que Dios está en su universo? Ahora, lo que sigue, Dios está en su palabra. Ahora, ustedes miran alrededor en el universo y verán a Dios. Seguro que sí, lo verán. Ahora, Dios está en su universo. Ahora, Dios está en su palabra. Dios cumple su palabra. Eso es lo que hace a la Biblia real. Por eso es que podemos retar a cualquier ateo, cualquier incrédulo, cualquier mahometano, cualquier budista, cualquier hechicero, cualquier espiritualista, cualquier otra cosa en el nombre del Señor Jesús. Y hacer a esta palabra vivir es porque Dios está en su palabra. Yo estaba discutiendo el otro día con una cierta iglesia denominacional que cree que la iglesia es la respuesta, no la palabra. Ellos dicen que escribieron la Biblia. La Biblia era ella era una historia de su iglesia. Y él dijo, Dios está en su iglesia. Yo dije, la Biblia dice que Dios está en su palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es correcto. Él era la palabra de Dios, la palabra hablada de Dios. Y Dios está en su palabra. Cada promesa que Dios hace, Él se para con su promesa. La única cosa que nosotros tenemos que hacer es tomar su palabra en nuestro corazón y no dudarla, sino creerla. Entonces Dios hace que esta palabra, la cual es el mismo en el interior de usted, empiece a obrar y que traiga a suceder la mismísima cosa que Él prometió. Párrafo 52. ¿Lo hizo en Abraham? Bueno, Abraham era un hombre de 65 años antes que él aún, o mejor dicho, 75 años antes que él recibiera la promesa. Y él tomó esa palabra en su corazón y la guardó allí por 25 años. Pero ella produjo exactamente lo que era la promesa. ¿Es correcto eso? Dios está en su palabra. Todos sabemos eso. No hay una porcioncita de la Biblia que se contradiga a sí misma. Yo he ofrecido a cualquiera todo lo que quiera. Yo predicaré el evangelio y recogeré ofrendas de amor por un año y le daré toditito al hombre que pueda tomar la palabra de Dios y me lo pueda contradecir por la palabra de Dios. Eso es correcto. No hay. Y yo he sostenido ese reto por años y años. Yo todavía estoy recibiendo mis propias ofrendas de amor porque no hay. Ustedes pudieran estar todos dudosos en su propia intelectualidad porque la Biblia está. Jesús dio gracias a su Padre por esconderlo de los ojos de los entendidos y prudentes y revelarlo a bebés que aprenderían. Ven, es la palabra de Dios. Párrafo 53. La palabra es como una semilla. Ahora, usted toma una semilla. Ustedes, personas aquí en la costa del oeste, ustedes son grandes agricultores. Ahora, tomen, por ejemplo, su naranjo. Ahora tomen, por ejemplo, su naranjo cuando primero lo obtienen, solo es una semilla. Ustedes la plantan y esa semilla producirá un naranjo, seguro. Ahora, de esa manera es, ahora este naranjo, la única cosa que ustedes hacen con él cuando es tan alto como una pulgada de alto, 2.5 centímetros. Yo no sé cuántos fanegas de naranjas producirá un árbol en su vida. Digamos, por ejemplo, 500 fanegas. Ahora, eso quizás sea más o menos, yo no sé, pero digamos 500 fanegas. ¿Sabían ustedes que cada naranja que habrá en ese árbol está en él cuando es solo como una pulgada, 2.5 de alto? ¿Sabían ustedes eso? Seguro que sí, está. ¿En dónde? Provino de la semilla. Ahora, la única cosa que es que está plantada, puesta allí y tiene que sacar.
chupa agua de la tierra para adquirir nutrimiento, y chupa agua de la tierra y tiene que beber más que su porción, y cada vez porque tiene que producir cuando beba agua, produce las ramas, bebe más agua, produce las hojas, bebe más agua, produce las flores, bebe más agua, produce las naranjas, solo continúa bebiendo y produciendo, pero tiene que beber. 54. De esa manera es un creyente. Él es puesto allí en medio de la palabra de Dios. Amén. Y si él tiene alguna necesidad de algo, él solo bebe y produce. Bebe y produce. Cuando un hombre es lleno con el Espíritu Santo, todo lo que él usará en la jornada de su vida está en él en ese momento. Sí, Señor. La única cosa que tenemos que hacer es beber y beber y beber y beber y beber hasta que la obtengamos. Nosotros estamos plantados en Cristo Jesús y en mi interpretación de él, él es la fuente inagotable de vida. Eso es exactamente lo que yo pienso que él es. Y cuando estamos plantados en él, él es inagotable. Podemos sacar de él bondad, mansedumbre, dulzura, paciencia, poder, sanidad, cualquier promesa que él dio, porque estamos plantados en la simiente de su palabra. Y producirá exactamente lo que Dios dijo que producirá. Es una simiente, la palabra. Párrafo 55. Dios está en su palabra. Nosotros creemos eso. ¿No lo creemos? Todos nosotros lo creemos. Ustedes ven a Dios contestando hace muchos años cuando Él les dijo que subieran en Pentecostés, que ellos recibirían el Espíritu Santo. Años antes de eso, en Isaías, Él había dicho mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, retener lo bueno. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua yo hablaré a este pueblo y este es el reposo, ven. Él lo dijo mucho antes, entonces su palabra vino allí mismo y fue hecha manifiesta. Todo, el Mesías prometido desde el huerto del Edén, la simiente heriría la cabeza de la serpiente y demás, vino a suceder. Dios está en su palabra. Párrafo 56. Ahora Dios está en su universo. Digan amén, si ustedes lo creen. La congregación dice amén. Dios está en su palabra. Si ustedes lo creen, digan amén. Amén. Ahora Dios en su Hijo. Ahora Dios estaba en su Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso es lo que dice la Escritura. El Dios descendió y vivió en un cuerpo nacido de la Virgen María y Dios mismo se manifestó a través de Cristo para mostrar cuáles eran sus atributos, para mostrar que Él andaba, para mostrar así su paciencia, para mostrar su poder, para mostrar y para Él mismo manifestarse. Dios vivió en Cristo reconciliando consigo al mundo. Párrafo 57. Hace tiempo yo hablé con una mujer aquí, o mejor dicho, ella me llamó la atención. Ella dijo, Pastor Branham, ella dijo, yo aprecio sus sermones. Yo asisto a sus reuniones, pero ella pertenecía a una cierta iglesia denominacional que no cree que Jesús era divino. Y ella dijo, bueno, él no era divino. Y yo dije, dijo, usted trata de hacerlo demasiado divino. Yo dije, él era divino. Oh, ella dijo, Señor, yo admitiré que él era un buen hombre y yo no quiero herir sus sentimientos. Algunos de esa gente son amigos preciosos míos, son las de la ciencia cristiana. Y ella dijo, él no era divino. Dijo, yo admitiré que él era un profeta, pero no era divino y usted lo trata de hacer divino. Yo dije, oh, él era divino o él era el engañador más grande que alguna vez el mundo haya tenido. Correcto, yo dije, él era divino, él era más que un profeta, él era Dios sobre los profetas. Seguro que él era, yo dije, él era divino. Párrafo 58, y ella dijo, ahora ustedes digo que usted era fundamental y que creía la escritura. Yo dije, sí, la creo. Y ella dijo, si yo lo pruebo a usted por su propia Biblia que él no era divino, ¿será testigo que yo estoy correcta? Yo dije, sí, señora, si la Biblia dice que él no era divino, entonces creerá la Biblia. Y yo dije, pero yo tengo que ver la Escritura. Ella dijo, en Juan, allí en San Juan, dice que cuando Jesús fue al sepulcro de Lázaro, él lloró y dijo, como ustedes saben, si él hubiera sido divino, él no hubiera llorado.
Yo dije, hermana, ¿eso es en donde usted basa sus pensamientos? Ella dijo, sí, señor, y eso es verdad. Cuando él fue al sepulcro de Lázaro, cuando él lloró, eso mostró que él no era divino. Yo dije, su argumento es más flaco que el caldo hecho de la sombra de una gallina que se murió de hambre. Y yo dije, bueno, usted sabe bien que no es así. Y ella dijo, oh, él era un profeta, él era un buen hombre. Y yo dije, él era más que Dios estaba en él era un hombre, pero era una persona doble en una manera. Él era un hombre, el espíritu en él era Dios. Y yo dije, Dios estaba en Cristo. Ella dijo, oh, no. Yo dije, mire, señora, yo usaré su propia escritura. Él era un hombre, pero él era un Dios, hombre. Cuando él fue al sepulcro de Lázaro, él sí lloró como un hombre, eso es verdad. Pero cuando él se paró allí y enderezó sus pequeños hombros caídos y dijo, Lázaro, sal fuera, y un hombre muerto que había estado muerto por 4 días, vino a vida, ese era más que un hombre. El hombre no pudiera hacer eso, ese fue Dios en su hijo. Hermana Rosalia, ya mismo le toca a usted, por favor. Ya le paso, mi hermana. Alístese, cierre su audio nomás. Él era un hombre, párrafo 59. Cuando bajó de la montaña, hambriento, buscando algo para comer, buscando en un árbol para encontrar algo para comer. Él era un hombre cuando estaba hambriento. Pero cuando él tomó 2 pescados y 5 panes y alimentó a 5.000, ese era más que un hombre. Ese era Dios en su Hijo, seguro que lo era. Él era un hombre cuando estaba acostado allá en aquella barca esa noche. Virtud había salido de él, al grado que estaba tan débil que no podía, las olas ni siquiera lo despertaron. Sacudido en esa pequeña barca como un tapón de botella, allí en el poderoso mar, los 10.000 diablos del mar juraron que lo ahogarían esa noche mientras él estaba dormido. Él era un hombre cuando estaba soñoliento y cansado, pero cuando él puso su pie sobre la borda de la barca, alzó su vista y dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre. Dios estaba en su Hijo absolutamente. Él era un hombre cuando murió allá en la cruz, clamando por misericordia. Él era un hombre cuando murió. Él lloró como un hombre. Él tuvo dolor como un hombre. Pero en la mañana de Pascua, cuando él rompió el de la muerte y del infierno y los sellos del sepulcro y se levantó otra vez, él era más que un hombre. Él probó que él era Dios. Viviendo me amó. Muriendo me salvó, sepultado, él se llevó lejos mis pecados, resucitando, él justificó gratuitamente para siempre. Algún día él viene, oh, qué glorioso día. Párrafo 60, por último. Prepárese, hermana Rosalia, por favor. Dios estaba en su Hijo reconciliando consigo al mundo. ¿Creen ustedes eso? Seguro, Dios estaba en su Hijo rápidamente. Nuestro tiempo se va. Una cosa más, nosotros, ¿creen ustedes que Dios está en su universo? La congregación dice amén. ¿Que Dios está en su palabra? Amén. ¿Que Dios estaba en su Hijo? Amén. Ahora, Dios en su pueblo, muy bien, veremos si Él viene o no, o seres humanos. Lo mismo que él lo hace en la naturaleza, los seres humanos son parte de su naturaleza. Seguro que sí, son ahora, fíjense, Dios estaba en su pueblo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Veamos a Dios, San José, California, Estados Unidos, día 29 de noviembre del año 1959. Continúe, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Confirme.
Bueno, continuamos entonces mientras se prepara la hermana Rosalia. Párrafo 61 de este glorioso mensaje, Veamos a Dios, predicado el día 29 de noviembre del año 1959. Párrafo 61. ¿Quién era en Eliseo en nuestro texto de la otra noche cuando un niño había muerto de una insolación y había yacido por horas y horas en la cama del profeta, cuando un hombre llamado Eliseo caminó de lado a lado, de punta a punta en el piso y tendió su cuerpo sobre ese niño muerto, y él vino a vida? ¿Ese era Dios en su pueblo? Seguro que sí era. ¿Quién era en él cuando el apóstol San Pedro, un pescador tan ignorante? La Biblia dice que él era del vulgo y sin letras. ¿Quién era él? ¿Quién era en él cuando caminaba por las calles y la gente ponía a los enfermos en la sombra de ese hombre y ellos eran sanados? Era la sombra del hombre que los sanó. Era Dios en su pueblo lo que los sanó. ¿Quién era en San Pablo cuando ellos le quitaban de su cuerpo pañuelos, o mejor dicho, prendas y las ponían sobre los enfermos? Dios estaba en su pueblo. Ellos reconocieron a Dios en San Pablo. Seguro que lo reconocieron. Amén. Mi hermana Rosalia, confirme si puede continuar en los párrafos 62 hasta el 70. ¿Me escucha, hermano? Afirmativo, ahora sí le escuchamos. Ya, hermano. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, veamos a Dios, párrafo 62. ¿Quién era en un grupito de cobardes cuando oraron y tomaron la palabra de Dios y subieron para el Pentecostés? Ellos tenían todas las puertas atrancadas y las ventanas atrancadas y estuvieron allí adentro por 10 días. De repente vino un estruendo del cielo como repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y salieron a la calle. Cuando en una ocasión tenían miedo, salieron allá afuera, predicando el Evangelio y comportándose como un montón de gente borracha. ¿Quién era? Dios en su pueblo, Dios moviéndose entre su pueblo. Dios está en ustedes, Dios, el Espíritu Santo está en ustedes, obrando ahora, reconciliando consigo al mundo. Párrafo 63. ¿Qué hace a estos ministros inspirados predicar el Evangelio? ¿Qué los hace a ellos? Quizás en un tiempo eran borrachos, en un tiempo eran apostadores, en un tiempo eran hombres malos. De repente algo cambió y aquí se paran predicando el Evangelio y ofreciendo sus vidas, y algunos de ellos casi viviendo tan pobres como pueden, cuando eran hombres de negocio y pudieran haber sido que Dios está en su pueblo, reconciliando consigo al mundo, hermano. Dios está en su pueblo. ¿Qué es lo que toca a una mujercita o a un hombrecito y se levanta y su rostro se ilumina como una candela y habla en un lenguaje del cual no sabe nada al respecto? Y otro se va y otro se levanta bajo la misma clase de inspiración y da un mensaje a su iglesia. Dios en su pueblo. Amén. Párrafo 64. ¿Qué es lo que viene a esta plataforma, reunión tras reunión, y obra los mismos milagros que Jesús hizo cuando él estuvo aquí en la tierra? Es Dios en su pueblo. No importa cuánto esté en mí, tiene que estar también en ustedes, porque no obrará solamente nada más conmigo. Se necesitan ustedes y yo juntos para obrarlo, ¿correcto? Todos nosotros juntos, Dios en todos nosotros. Dios no solamente en los metodistas o bautistas o pentecostales o presbiterianos, sino que Dios en cada creyente que ha recibido el Espíritu Santo. Ese es Dios, el Espíritu Santo en el pueblo reconciliando consigo al mundo. Observen cómo Él hace que el pueblo lo crea, por las mismas cosas que Él hizo a los primeros en Pentecostés. Él las hace hoy a ellos de la misma manera. Ellos reciben el Espíritu Santo de la misma manera. Las mismas señales y maravillas los siguen. Dios está en su universo. ¿Creen ustedes eso?
Dios está en su palabra. ¿Creen ustedes eso? Amén. Dios está en su Hijo. ¿Creen ustedes eso? Amén. Dios está en su pueblo. ¿Creen ustedes eso? Amén. Dios obrando en todo. Párrafo 65. Por tanto, Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. No estoy satisfecho hoy que puedo ver a Dios en todas partes que miro. Yo no únicamente lo veo, sino que lo siento. Y yo sé que Él está aquí. Como el poeta dijo, tú me preguntas cómo sé yo que Él vive. Él vive en mi corazón. Yo observo su espíritu y lo veo motivarse, motivarme, moverme. Uno está motivado por algo, el Espíritu Santo. Dios está aquí hoy, amigos. Dios está aquí. Amén. Él está allá en su naturaleza, en el verano y en el invierno, en las hojas y en las flores, en las aves, en los animales. Él está en la puesta del sol, en la salida del sol. Él está en el sistema solar. Él está en todas partes. Dios está en todas partes. Él está en su universo. Párrafo 66. Dios está en su palabra. Cualquiera que tome su palabra, cualquier promesa, permítame declarar esto públicamente. Si ustedes toman la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios, se las cumplirá. Eso es lo que yo pienso tocante a su palabra. Ustedes tomen cualquier promesa de aquí y tomen la actitud mental correcta. Era divino. Él era el Hijo de Dios. Yo creo eso con todo lo que está en mí. Yo lo creo. Sí, Señor. Él no era más. Él era un profeta. Seguro, Él era un profeta. Él era un predicador. Él era un cantante. Él era Dios. Dios manifestado en la carne. Dios descendió en la carne para reconciliar consigo al mundo. Entonces, ese maravilloso Hijo de Dios murió. Y cuando Él murió, Él dio su vida. Él se levantó otra vez en la Pascua y Dios levantó su cuerpo y lo puso a su lado derecho y envió el Espíritu Santo de regreso para continuar manifestándose, Él mismo entre el pueblo. Párrafo 67. El mismo Espíritu que estuvo en Jesucristo está entre nosotros hoy, continuamente manifestándose. Él mismo el pueblo por medio de las mismas señales y las mismas maravillas, dándole el mismo Espíritu Santo, hablando en la misma clase de lenguas, dándole la misma clase de interpretación, viendo visiones, moviéndose, sanando a los enfermos. Exactamente como Él lo hizo en el principio, Dios está en su pueblo. ¿Por qué entonces decimos, muéstranos al Padre y nos basta? Vemos al Padre, vemos al Padre. Cuando yo miro allá afuera y veo la puesta del sol, yo veo al Padre. Cuando yo veo la salida del sol, yo veo al Padre. Cuando yo oigo el llamado salvaje de la bestia, yo veo al Padre. Cuando yo veo a esas flores florecer, yo veo al Padre. ¿Ustedes no? Yo lo veo a Él en su palabra. Cada vez que yo tomo su palabra como una promesa, yo veo al Padre. Yo miro a Jesús, yo veo al Padre expresándose Él mismo a través del Hijo. Yo miro a su pueblo, yo veo al Padre, yo veo a Él obrando entre su pueblo, expresándose Él mismo, siguiendo adelante, muéstranos al Padre. Él está aquí mismo en esta tarde, obrando entre su pueblo, en su pueblo, a través de su pueblo, sobre su pueblo. ¡Aleluya! Dios está en su pueblo. Párrafo 68. Oremos. Alabado sea Dios. ¿Lo aman ustedes? Muy bien. Creo que Billy me dijo 50 tarjetas. Muy bien. Tarjeta de oración número 1. Levante su mano rápidamente para que podamos verlo ahora y empezar rápidamente la fila de oración. Vamos a ver suceder algo. ¿Están ustedes esperándolo? Tarjeta de oración número 1. ¿Quién la tiene? Esta señora aquí, ¿tiene usted la tarjeta de oración número 1? Yo estoy preguntando por la tarjeta de oración número 1. ¿Qué letra era? Alguien dice la E.
Tarjeta de oración número 1, levante su mano. Número 2, muy bien. Número 3, número 4, vengan aquí, por favor. Número 5, 6, 7, correcto. Levántense rápidamente. Al llamarlos, levántense. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Formen una fila. Párrafo 69. ¿Cuántos no tienen tarjeta de oración? Levanten su mano. ¿Creen ustedes que Dios está en su pueblo? El mismo Dios que caminó en Galilea, en Jesucristo. ¿Creen ustedes que Él está aquí hoy en ustedes? El mismo Espíritu que estuvo en Jesús. Él es el Hijo de Dios, nacido de Virgen. Ustedes son hijos adoptados por Él. El mismo Espíritu que estuvo en Él está en ustedes. Muy bien, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Que vengan esos. Los llamamos de esa manera para que no tengamos una aglomeración. Como ustedes saben, que no estén caminando muchos al mismo tiempo. Muy bien, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¿Correcto? Vayan allá y ellos los pondrán allí en la fila. Si ustedes no se pueden mover, bueno, díganle a alguien, ellos los traerán cargando. Párrafo 70, por último. Ahora, ¿cuántos no tienen tarjeta de oración? Levanten su mano, digan, yo quiero que Dios me sane en esta tarde. A mí no me interesa quién sea usted, de dónde viene, cualquier cosa. Solo diga, yo quiero que Dios me sane, yo creo. Muy bien, ahora del 40 al 50, que ellos vengan. Todos los que tienen una tarjeta de oración, levántense y vengan aquí ahora. Ustedes que tienen su tarjeta de oración, solo vamos a esperar unos cuantos momentos y empezar inmediatamente la fila a orar por los enfermos. Ahora, vamos a terminar en los próximos 10 o 15 minutos. Así que ténganos un poquito de paciencia y oren con todo lo que está en ustedes. Ahora, yo quiero que miren ahora en esta dirección, cada uno de ustedes. Ahora, recuerden. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Veamos a Dios, San José, California, Estados Unidos, día 29 de noviembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 71 al 80. Dice, hay algunos desconocidos de aquí que nunca antes han estado en una de las reuniones. Hay bastantes, solo miren ustedes, estamos muy contentos de tenerlos, confiando que ustedes continuarán en este tipo de servicio, es decir, en donde el Espíritu Santo, si ustedes no son un miembro de alguna iglesia que sea del Evangelio completo en esencia, les pediremos, si a ustedes les gusta el tipo de servicio en donde el Espíritu Santo viene y se mueve. Miren a estos ministros de aquí, ellos viven aquí en toda esta área y ellos, gracias, hermana. Ellos estarán contentos de tenerlos en sus iglesias. Ahora, yo quiero decir esto. Que cada persona que ha sido convertida en esta semana, cada persona que ha sido convertida aquí en esta semana, ahora mire a este grupo de ministros. Ellos se paran por la misma cosa que yo me paro. No hay una diferencia entre nosotros en absoluto. Somos absolutamente lo mismo. Creemos en el Evangelio completo, en el bautismo del Espíritu Santo, en todas estas cosas. Todos estos ministros aquí, todos somos exactamente lo mismo. Y queremos que ustedes se unan en sus iglesias para que ustedes puedan continuar adelante. Ahora, ellos son los. El buen samaritano ha derramado aceite en la herida, pero él ahora los ha tomado y quiere que vayan a uno de los mesones de aquí, el que está más cercano a ustedes. Él ya le ha pagado al pastor para que cuide de ustedes. Así que ya se lo le pagó a él. Él recibió el Espíritu Santo, recibió bendiciones de Dios y salud y revelación. Él puede alimentar su alma. Así que vayan ahora y únanse a una de las iglesias y será la mejor cosa que ustedes pueden hacer para mantener su espíritu alimentando y marchando adelante. Dios sea con ustedes. Párrafo 72. Ahora, no reclamamos ser más, nada más que su hermano.
Ahora, si el rapto viniera hoy y Dios se llevara a casa primero a esos dignos, yo sería el último que dejaría la plataforma. Correcto. Yo nací fuera de tiempo. Yo, cuando ustedes, muchos de ustedes, ministros pentecostales aquí, que son mayores que yo, estaban hace años aquí en la calle predicando cuando la persecución estaba dura, ustedes estaban pavimentando el camino en el que yo estoy caminando. Ustedes estaban diciéndole al pueblo que estas cosas sucederían. Ustedes tuvieron que abrir camino por toda clase de matorrales y cosas, por encima de toda clase de montones de roca. ¿Ven? Yo solo soy un bebé y ustedes son esos. Ustedes son los hermanos que han traído esto. Ustedes son los hermanos y hermanas que hicieron estas cosas. ¿Ven? Ustedes únicamente lo predicaron al pueblo y les dijeron que vendría. Ustedes pusieron el fundamento. ¿No es? Pone el fundamento. El otro es un carpintero, uno es un plomero, uno es un electricista. La casa de Dios está siendo erigida. ¿Ven? Y mientras ahora seguimos adelante y cada uno tiene su lugar. Y ahora queremos que ustedes, amigos, honren y respeten a nuestros hermanos y a estas iglesias, y que el reino de Dios constantemente crezca y aumente, es nuestra oración. Párrafo 73. Ahora, yo no puedo sanar. La sanidad ya fue comprada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Cristo lo hizo en el Calvario. La única cosa es que quizás estos hombres de aquí, ellos son ministros, pudieran tomar la palabra de Dios y yo no me atrevería a pararme delante de ellos con la palabra de Dios en algo contrario. Pues ellos son llamados, ese es su oficio, ellos predican, ellos saben de lo que están hablando. Así que yo solo escucho, perdón, a lo que ellos dicen y digo amén y sigo adelante porque ellos son hombres de Dios. Yo lo sigo, me doy cuenta que están en la Biblia y dicen la verdad. Ahora, mire, yo no predico bien, pero mi don es el don de vidente. Eso es un. Jesús fue un predicador, él también fue un vidente. Y ahora, a mi parte, siendo que yo no tengo la educación suficiente para predicar, pero yo tengo un don de prever cosas, dice y predice. Párrafo 74. Pues en la Biblia dice que fueron puestos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, todos estos para perfeccionar a la iglesia. Dios lo puso en la iglesia. Ahora, hay nueve dones espirituales por los cuales podemos imponer las manos y demás, y orar ardientemente por los mejores dones y lo demás de esa manera, pero estos otros son dones predestinados de Dios. Dios los pone en la iglesia. Por las edades que venían, Juan el Bautista fue un mensajero especial para esa edad. Sencillamente Dios lo ordenó para que hiciera ese trabajo. ¿Creen ustedes eso? Seguro que él lo ordenó. Jesús dijo, ¿salistes a ver un profeta? Dijo, más que profeta. Ven, Juan no sabía eso, pero Jesús lo sabía. Ven. Y Jeremías, antes que él naciera, Dios le dijo, yo te conocí. Te santifiqué y te ordené profeta a las naciones. Eso es verdad, ¿no es así? Párrafo 75. Ahora, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él dijo, cuando él se iba a ir, él dijo, un poco y el mundo, no se olvide de esto, amigo cristiano, un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Dijo él eso? Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que es el mismo en principio, el mismo en poder. La única cosa diferente entre Jesús que está hoy en la tierra y del que estuvo en ese entonces es que hoy Él está aquí en la forma del Espíritu Santo. Su cuerpo está a la diestra de Dios en el cielo. Él vendrá algún día. Y aquellos que están en Cristo se levantarán y se irán con Él. ¿Ven? Eso es lo que estamos esperando. Ese día, pero su espíritu, con todo su poder y manifestación, es dado al cuerpo de creyentes en todo el mundo. Párrafo 76.
Ahora, este ángel del Señor, si no obra y hace las mismas obras que Jesús hizo, entonces no es el Espíritu que estaba en Jesús. Pero si hace las mismas obras que Jesús hizo, porque él dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ustedes saben que la Biblia dice en el mismo capítulo Juan 14, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará porque yo voy a mi Padre. Yo sé que la versión Jiménez dice grandes. No pudieron ser más grandes. La original dice más, porque él detuvo la naturaleza. Él levantó a los muertos. Bueno, sencillamente hizo todo. Uno no pudiera ser más grandes que lo que él hizo. Pero la iglesia haría más de ello, porque estamos teniendo una reunión. Aquí ellos están teniendo una reunión en África. Están deteniéndolas en Brasil. Ellos están por todo el mundo, ¿ven? Por eso es que pudieran ser más. Dios estaba manifestado en una persona en ese entonces, en su Hijo Jesús. Él ahora está manifestado en su Iglesia universal, pero el mismo Espíritu haciendo las mismas obras. Párrafo 77. A ustedes que no tienen una tarjeta de oración, ahora, ¿hay una tarjeta más de oración en la audiencia? Si hay, usted tiene que ponerse en la fila. Ustedes sin tarjetas de oración, había una mujer. Digamos, por ejemplo, como esto. No dice así literalmente, pero una mujer en una ocasión tenía un flujo de sangre y ella no sabía cómo iba a abordar a Jesús. Pero ella dijo, si yo pudiera tocar el borde de su vestido, yo le creo a él, yo seré sanada. ¿Cuántos alguna vez han leído esa historia? Bueno, seguro que lo hemos leído. Y ella, perdón, y ahora ella pasó por entre la multitud y pasó todos los críticos y tocó su vestido. Ahora el vestido palestino colgaba sueltamente y cubría el vestido interior. Ahora, él no lo sintió físicamente, pero él dijo, ¿quién me tocó? Cuando ella lo tocó y se regresó a la audiencia, ¿quién me tocó? Y bueno, Pedro le respondió y dijo, Señor, ¿por qué dices una cosa como esa? Pues mira, todo te están tocando y tú dices, ¿quién me tocó? La Biblia dice que él lo reprendió. Él dijo, pero yo percibo que me puse débil. Virtud salió de mí. Y él miró todo alrededor sobre la audiencia hasta que encontró a la mujercita. Y él le dijo a ella, tu fe te ha salvado. Ella había tenido un flujo de sangre. Recuerden ustedes eso. Ahora sí, ¿cuántos? Párrafo 78. Observen a estos clérigos aquí, todos ustedes, a sus pastores, hermanos pastores. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es eso correcto? Y la Biblia dice que Él es el sumo sacerdote sentado ahora a la diestra de Dios, haciendo intercesión sobre nuestra profesión. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Eso es correcto? ¿Ven eso? Un sumo sacerdote. Ahora, si Él es el mismo ayer y por los siglos, la misma clase de toque traerá los mismos resultados. ¿Es correcto eso? Ahora, ustedes recurran a Él. ¿Cómo lo tocarían? Con su fe. Extienda su mano y diga, Señor Jesús, yo tengo una necesidad urgente. Escuchen. Pidan de esta manera. No oren por ustedes mismos, oren por alguien más. Hagámoslo de esa manera. No por ustedes, oren por alguien más. Que el Espíritu Santo se encargue de eso. Solo oren por alguien más. Alguno de sus amados o alguien que ustedes conocen en alguna parte o algo como eso. Oren por eso. ¿Ven? Para que ustedes sepan, ellos no tienen que estar aquí. Dios oye la oración. Él sabe tocante a lo que usted está orando. Párrafo 79. ¿Cuántos hay en el edificio que yo no los conozco, que yo no sé nada tocante a ustedes? Levanten su mano. Gracias. Me supongo que es toda persona aquí en esta fila de oración, cada uno de ustedes que sabe que yo soy un desconocido para ustedes. Levanten su mano. Yo no los conozco. Ahora, ustedes se dan cuenta que si un toque de una mujercita hizo que Jesucristo, el Hijo de Dios, se debilitara, que virtud saliera de él, virtud es fuerza. ¿Qué me haría a mí toda esa fila un pecador salvado por gracia? ¿Ven?
Allí está su interpretación. Más que estas, vosotros haréis. Ven, ahí lo tienen ustedes. Ahora, si yo hiciera la mitad de esa fila de oración con discernimiento, probablemente me sacarían cargando. Eso sencillamente me debilitaría. Hay algo acerca de eso. Yo no puedo hacer todo eso, pero puedo orar por cada uno. Eso es lo que ustedes quieren de todas maneras. ¿No es así, amigos? Párrafo 80. Por último, poner manos sobre... Ahora Jesús, Él no dijo, pongan manos y oren. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen manos sobre los enfermos, nunca dijo, oren por ellos. Solo pongan manos sobre ellos. La orden para orar es, llamen a los ancianos de la iglesia, que los unjan con aceite y oren por ellos. Eso es para la iglesia. Pero el don evangelístico de sanidad solo es poner manos sobre los enfermos. Sabemos eso. No orar por ellos. Poner manos sobre ellos. Estas señales seguirán. Ahora, pero ¿para qué los...? Veamos, ¿quién es? Hermano Borders, ¿quién? Muy bien, solo para que el Espíritu Santo empiece a moverse entre nosotros. Ahora, miren. Yo no quiero que nadie se mueva, por favor. Ahora, en todas partes, estén muy quietos, sean reverentes. Ahora, yo quiero decir esto. Cuando el Espíritu Santo hace algo, si ustedes quieren alabarlo, eso es correcto. Ustedes deberían hacer eso, pero no se muevan. Estén quietos, porque cada uno de ustedes es un espíritu y entonces la unción del Espíritu Santo viene y digamos que alguien allá atrás está diciendo, me pregunto si eso es correcto. Yo siento eso aquí. Alguien allá atrás diciendo, oyes, Juan, ¿conoces a fulano de tal y sutano de tal? Yo estaba en tal y tal parte. ¿Ven? Eso interfiere. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Veamos a Dios, San José, California, Estados Unidos, día 29 de noviembre del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 81 al 90. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, veamos a Dios. Párrafo 81. Ven, porque si el gran espíritu de vida eterna está con nosotros y me tiene ungido para algo, entonces yo lo siento igual como un latido de corazón. ¿Ven ustedes? Así es como yo me doy cuenta, ¿ven? Ustedes lo tocan a Él y por medio de eso, cuando ustedes le piden a Él su favor y su fe lo toca a Él, entonces Él solo, yo solo me rindo. Y luego Él habla y empieza a decirme, entonces ustedes sean los jueces si está correcto o no. Ahora, si Él haría eso por la última vez, ya que nos vamos, está para... La reunión está para terminar en los próximos minutos. ¿Cuántos dirán, yo lo aceptaré con todo mi corazón y creeré por cualquier cosa de la cual tenga necesidad? Dios los bendiga entonces. Padre Celestial, en tus manos yo encomiendo a esta audiencia. Yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control. Para la honra y la gloria de Jesucristo, yo lo pido en su nombre. Amén. 82. Ahora, la señora aquí creo yo que ella acaba de levantar su mano indicando que es totalmente una desconocida para mí. Yo no la conozco. Quizás es nuestra primera ocasión que hemos estado así de juntos, a menos que nos hayamos visto en la calle, en alguna parte. Pero Dios nos conoce a ambos. Ahora sí. Ahora miren, amigos, aquí está un cuadro hoy de San Juan 4, una mujer y un hombre reuniéndose por primera vez, Jesús y la mujer de Samaria. Ahora, yo no soy Jesús, ni tampoco es la mujer de Samaria, pero es otra edad. El mismo espíritu está aquí, la mujer parada aquí, ella pudiera ser un crítico, ella pudiera ser una cristiana, pudiera ser una impostora, pudiera tener necesidad financiera. Ella pudiera estar parada por alguien más. Yo no sé. Yo no pudiera decirles. Pero Dios sí sabe. Ahora, si Él se parara y me dijera, y que ella sea el juez, si Él me dijera algo exacto acerca de ella, si yo, hay algo acerca de ella que yo no lo sabría,
pero si él me dijera algo acerca de ella, que ella sea el juez. Entonces, si está correcto, ustedes saben que tendría que venir de alguna clase de poder. ¿Es correcto eso? Bueno, entonces, ¿cómo clasificarían ustedes ese poder? Si es predicando el evangelio, exhortando de Cristo Jesús, llamando pecadores al altar, sanando a los enfermos y afligidos. Entonces, ¿qué clase de espíritu, qué clase de frutos estaría produciendo ese espíritu? La misma clase de frutos que produjo Jesucristo con el Espíritu de Dios en él. ¿Es correcto eso? Sería un espíritu cristiano. Por supuesto, dependería en ustedes el hacer una decisión por cuál decidir. 83. Pero sería Dios para usted. ¿No sería? Sí, porque ella es cristiana. Ahora, ¿cómo supe yo que ella era cristiana? Porque yo siento el espíritu de ella, ¿ven? Ahorita, igual como un latido de corazón entrando, como haciendo, el hermano Branham sopla suavemente 3 veces en el micrófono. Y yo sé que el Espíritu de Dios que está sobre mí, que me está ungiendo ahorita, reconoce que esa es mi hermana. Y yo nunca la he visto, sin embargo, yo sé que ella es, ¿ven? Es igual como algo viniendo como esto. Se juntan, el Espíritu de ella está uniéndose con el Espíritu que me tiene ungido. ¿Cuántos han visto la fotografía de ese ángel del Señor que la tienen o la tienen aquí en donde quiera? La tienen por todo el mundo. Recuerden, yo les digo esto, ese ángel del Señor que ustedes ven en la fotografía, la columna de fuego que guió a los hijos de Israel, que se hizo carne y habitó entre nosotros, vino de Dios y se fue a Dios. Regresa en los últimos días para hacer su obra, finalizar el reino. Está aquí como a unas 6 pulgadas de donde yo estoy parado. Ahora recuerden eso. Qué reto, pero yo lo creo. Él sabe. Yo sé que él nunca falla. 84. Ahora, si el Señor me revela algo acerca de usted, hermana, y a ustedes en la fila de oración, solo estén ahora preparados, porque yo no quiero detenerme para discernirlos a todos, porque eso yo no pudiera hacerlo. Pero ustedes solo estén preparados, estén creyendo. Ahora, si yo pudiera ayudarle y no lo hiciera, entonces yo sería malo. Yo no debería estar parado aquí en este púlpito, siendo esa clase de persona, ciertamente que no. Pero yo he estado predicando duro y estoy esperando solo un momento para sostener una conversación con usted, igual como nuestro Señor lo hizo con la mujer en el pozo. Él dijo, dame de beber, ¿ve? ¿Qué estaba haciendo él? Captando su espíritu. ¿Ven cuál era el problema? Entonces, cuando él encontró su problema, él le dijo cuál era su problema. ¿Usted recuerda cuál fue? La hermana dice, sí. Ella tenía 5 maridos y estaba con el 6º, porque ella tenía 5 y con el que ella estaba viviendo en ese entonces eran 6 maridos. Y cuando él le dijo a ella en dónde estaba su problema, bueno, ella dijo, Señor, yo percibo que tú eres un profeta. 85, ¿ve? Los fariseos acababan de decir que él era un adivino, un demonio. Y él les dijo que en ese entonces le sería perdonado, pero cuando el Espíritu Santo viniera a hacerlo, no le sería perdonado al hablar en contra de ello. Así que, pero ella dijo, yo percibo que tú eres profeta. Y nosotros sabemos, nosotros samaritanos, nosotros sabemos la palabra. Sabemos que cuando el Mesías venga, que es llamado el Cristo, él nos dirá todas estas cosas, ¿ven? Ella sabía que esa era la señal del Mesías. Y él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella dejó el cántaro y corrió a la ciudad y dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No es este el Mesías? Ahora, si esa fue la señal del Mesías en ese entonces, esa sería la señal del Mesías hoy. Si el Mesías es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si este espíritu por el cual, párrafo 86, usted está consciente que algo está sucediendo ahorita, ¿no está consciente? Ahora, solo permita que la audiencia lo sepa. Un sentir verdaderamente dulce y humilde está en usted. ¿No es correcto eso? La hermana dice, eso es correcto. Levante su mano verdaderamente dulce y humilde. Yo estoy vigilando la luz entre la mujer y yo. Se está ahora abriendo. La mujer sufre de tuberculosis.
La hermana dice, correcto. Y ella acaba de venir de un hospital para tuberculosos. Eso es verdad, correcto. Hay alguien más, es este muchacho aquí, un momento. El mismo espíritu está allí en él. Bueno, ese es su nieto. Sí, así es, correcto, correcto. Él tiene problemas de senos nasales. Y él también tiene tejido cicatrizal en su pulmón. Eso es verdad, eso es exactamente correcto. Eso es verdad, ¿no es así? Eso es correcto, sí es. El doctor dijo que él lo tiene, ¿ve? Muy bien. Señora Harris, ese es su nombre. Usted y su nieto váyanse a casa, sus problemas terminaron. Oh, gracias a Dios. Jesucristo lo sana. Oh, Jesús. Párrafo 87. ¿Creen ahora al Señor Jesús? ¿Ven? Eso es la Biblia. Eso es el Espíritu de Dios, haciendo lo mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? Eso debería concluirlo. Ahora, si yo no digo una palabra y solo pongo mis manos sobre usted mientras la unción está aquí, ¿creería usted? Váyase entonces y sea sanado en el nombre de Jesucristo. Venga, hermana, ¿quiere usted recuperarse de su problema de estómago? Váyase usted dándole gracias a Dios y diciendo, se terminó. Crea con todo su corazón. Si yo pongo mis manos sobre usted, ¿creerá usted que Dios lo sanará? En el nombre de Jesús, sea sanado. Esa es la actitud con la cual venir. Él fue sanado, correcto. Esa es la actitud. Ahora recuerde, el Espíritu Santo está aquí. 88. Aquí viene un muchachito encantador. Tú estás muy pequeño, hijito, para aún tener fe. Pero mira aquí por un momento al hermano Branham. Muy bien, tu problema del corazón ahora se terminó. Tú puedes irte a casa y ser sano. Amén. Dios te bendiga, hijito. Digamos gracias al Señor por ese muchachito. Ha estado muy nervioso. ¿No ha estado? Lo va a dejar ahora. Solo váyase a casa diciendo gracias, Señor, y sea sano. Venga, bueno, esa diabetes, si solo pudiéramos deshacernos de ella. Cree usted con todo el corazón en el nombre de Jesús que deje a la mujer y nunca la moleste otra vez. Amén. Venga ahora. Esta señora también tenía la misma cosa, diabetes. Crea con todo su corazón ahora mientras usted pasa por aquí y sea sana en el nombre del Señor Jesús. ¿Creen ahora todos ustedes? Tengan fe en Dios. 89. Venga, mi hermana, en el nombre de Jesucristo, sea sana. Tenga fe, no dude. Venga, querido hermano. Yo, de hecho, creo que usted fue sanado cuando estaba sentado allá, así que puede seguir y regresar a casa. Dios lo bendiga ahora. Muy bien. Venga, querida hermana, tenga fe en Dios. Eso es, en el nombre de Jesucristo. Sea sana. Amén. Dios la bendiga, hermana. Váyase regocijándose y creyendo. Oh, esa es la actitud con la cual venir. Ahora sean muy reverentes. Todos manténganse en sus asientos ahora. Sean muy reverentes. El Espíritu Santo está aquí solo porque no les habla mucho a ellos. Y algunas veces solo dice cosas. Yo solo estoy tratando de decir. Y si yo lo veo aparecer rápidamente, yo lo digo. Y entonces sigo, ¿ven? Algunas veces yo puedo salirme de ello por unos cuantos minutos y luego seguir. Pero el Espíritu Santo está aquí. Él todavía sabe todas las cosas. 90 por último. ¿Cree usted eso, señora? Venga un momento aquí. Yo estoy seguro que usted, siendo latina y yo irlandés, no nos conocemos uno al otro. La señora dice no. Este es nuestro primer encuentro. ¿Cree usted que Jesucristo, del que yo hablo, es el verdadero Hijo de Dios? ¿Cree usted que yo lo represento correctamente? ¿Cree usted que Él me envió para ayudarla? Sí, creo. Si yo le dijera a usted cuál es su problema, ¿le creería a Él? Su problema está en su espalda. Sí. Usted tiene problemas de espalda. Su esposo también tiene problemas de espalda. Él tiene problemas con su pierna. Y usted tiene una hija que tiene problemas con el cuello. Fue causado por un accidente automovilístico. Correcto. Váyase a casa. Todos ustedes. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Veamos a Dios, San José, California, Estados Unidos, día
29 de noviembre del año 1959. Continuamos. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 91 al 100. Agendamos a Dios, del párrafo 91. Tengan fe, no duden. Ahora, eso debilite y hace algo. Solo tengan fe ahora. Créanlo. En el nombre de Jesús y yo oro por la mujer. Amén. Venga ahora, venga, Señor. No dude ahora. Usted ha estado muy nervioso y perturbado. Le produjo una úlcera en su estómago y le duele. Pero váyase a casa ahora. Usted va a sanar y estar bien. Dios lo bendiga. Tenga fe ahora. Crea con todo su corazón. Bueno, podemos ver cuál es el problema con la niñita. Trae puestos sus aparatos ortopédicos aquí. ¿Va usted a creer por ella, hermana, ahorita? Entre corchete, la hermana dice, sí, voy a creer. Que Dios va a permitir que a esa niñita vivir y crecer y ser una fina jovencita sin estos aparatos ortopédicos. Querido Padre Celestial, si yo pudiera sanar a esta niña y quitarle esos aparatos ortopédicos, yo lo haría. Pero yo pongo mi mano sobre esta hermosa niñita que no tiene manera de tener fe por sí misma. Yo condeno esta condición inválida en el nombre de Jesucristo, que esta niñita camine y viva. ¿Ve? Tan cierto como estoy parado aquí, entre paréntesis, ella dice que lo va a hacer. Si usted lo cree, ¿no lo cree? Sí, yo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ella se irá y la niñita se quitará los aparatos ortopédicos y caminará. Muy bien, tengan fe. Párrafo 92. Estómago nervioso. Y, oh, hermano, ¿qué cree usted? Váyase y coma. Tenga unos buenos momentos y disfrute. Su fe lo sanó. Tenga fe. Ahora, todos tengan fe en Dios. Venga, querida hermana. ¿Cree usted con todo su corazón? Oh, Señor, yo te pido que la sanes. Ella debe tener tu poder sanador o muere. Y yo pido que tú la sanes. Concédelo, concédelo. Muy bien, hermana. Permítame mostrarles algo. Hay mucha gente aquí en esta audiencia sufriendo con la misma cosa que usted está sufriendo. ¿Ve? Permítame mostrarle algo. Usted tiene un corazón nervioso. Permítame mostrarles a los que están allá. Todos los que estén afectados con nerviosismo, levanten sus manos. Y del corazón, levanten sus manos. Mírelos. ¿Ve? ¿Cómo pudiera yo llamar a cada uno de ellos? ¿Ve? No pudiera hacerlo, pero yo puedo sentir ese gran pacto, el enemigo tratando de no soltarla a usted y llamando allá por misericordia. Él va a perder su agarre en todas partes. Eso es todo. Así que, ¿cree usted que él perderá? ¿Que él lo perdió en usted ahorita? Usted siente diferente, se siente diferente. ¿No es así? Usted fue sanada en ese instante. Vaya en su camino regocijándose y diga, gracias. Párrafo 93. Venga, jovencita. Crea con todo su corazón y sea sana. En el nombre de Jesús, que nuestra hermana sea sanada. Dios bendice a este muchachito en esta noche. Oh, hermano, ¿crees que Jesús te va a sanar? Muy bien. En el nombre de Jesús, sea. Dios te bendiga. Muy bien, vengan ahora y crea, hermano. Venga, mi hermano, un ujier, venga. Usted, reciba las bendiciones del Señor. Yo pongo mis manos sobre mi hermano en el nombre de Jesús, que sea sanado. Concédelo. ¿Están todos creyendo? Tengan fe, no duden. Solo crean ahora, solo porque no nos detenamos con cada persona. Eso no significa solo decir, yo lo veo. Pero yo simplemente no quiero que la visión es algo como que se conecta en usted cuando uno habla a la gente. ¿Saben lo que quiero decir? Se conecta y luego uno está. Eso es todo, ¿ven? Uno está. Lo debilita uno. 94. Un momento. Algo sucedió en la audiencia. Si usted cree, no tendrá que tener esa operación de la vejiga. Usted tocó el borde de su vestido, hermana. ¿Qué tocó ella? Díganme, ¿qué tocó ella? Es imposible que ella me toque desde allá, pero ella hizo. Ahora, permítanme decirles algo. Ella estaba sentada ya en ese momento, orando. Dios, permítele que me llame a mí.
Si eso es correcto, si esa fue su oración, ahí está. ¿Ven? Eso es exactamente correcto. Ustedes hagan lo mismo y vean si no es así. Solo hagan lo mismo. Muy bien. Somos desconocidos uno del otro. Yo no la conozco a usted y usted no me conoce a mí. Dios nos conoce a ambos. Mientras está la unción aquí, solo veremos cuál es el problema. La primera cosa, a usted le molestan sus ojos, su cabeza. Usted tiene un tumorcito en su brazo izquierdo y en su muñeca. Entre corchete, la señora dice, eso es correcto, correcto. ¿Cree usted? Sí. Usted es de un lugar llamado Sunnyvale. ¿Eso es correcto? Ajá, señora White. Yes. Váyase a casa, regocijándose y sea sana. Muy bien. 95. Tengan fe en Dios. Solo crean ahora todos. Vengan ahora y sea. ¿Están creyendo? ¿Están todos orando? ¿O solo manténganse orando delante de Dios? Vengan. Ahora, hermano, en el nombre de Jesús, sea sano. Venga, querida hermana, venga creyendo con todo lo que está en usted. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, sana mi hermana. Amén. Venga, querida hermana, cree lo que Dios está haciendo, su presencia. Usted está pasando bajo la cruz ahora, en el nombre de Jesús, que ella sea sanada. Venga, hermana, pasando bajo la cruz, creyendo con todo su corazón, el problema de espalda la dejará y usted puede irse a casa y ser sana. ¿Por qué? En el nombre de Jesucristo. Venga, querida hermana. Oh, Señor, yo pido mientras ella pasa que tú la sanes. Amén. Vengan, hermana. Crea ahora. Ministros, oren. Todos, oren. Vengan. En el nombre de Jesús, que ella sea sanada. Amén. 96. Venga ahora, crea con todo su corazón. Pobre hermana, ella está muy grave. ¿Cree usted que Dios sabe qué es lo que hay mal en usted? ¿Cree usted que Él puede decirme? Entonces el problema de mujer cesó. Váyase a casa y sea sana. Vengan creyendo. Muy bien, querida hermana. Venga, ¿cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que fue sanada hace un rato cuando oramos por aquellos que tenían problemas de corazón en la audiencia? ¿Sí cree usted? Entre corchete, la hermana dice, amén. Váyase y sea sana y créalo con todo su corazón. Digamos, alabado sea el Señor. Todos, entre corchete, la congregación dice, alabado el Señor. Tengan fe en Dios. Vengan, mi hermano, en el nombre del Señor Jesús, que sea Él sano. Amén. ¿No es maravilloso? ¿No es Él maravilloso? Con razón, Él fue llamado consejero. Príncipe de paz, Dios poderoso, Padre eterno. 97. Oren por sus amados, solo oren, entre paréntesis, no por ustedes mismos, por sus amados, solo un momento, oren por alguien. Señora, ¿cree usted que Dios puede decirme cuál es la razón que usted está parada aquí? Yo veo que usted tiene usted es una de los obreros. Yo no la conozco a usted. Yo me imagino que nunca la he visto a usted, a menos que sea allá en la audiencia. ¿Es eso correcto? Para que la audiencia lo sepa correcto. ¿Cree usted que Cristo puede revelarme cuál es su problema? Y si Él lo hace, entonces sí. Siendo que ella tiene puesta esa plaquita de identificación, alguna persona que está aquí pudiera decir, bueno, seguro ella es un obrero, él lo sabía. Yo nunca la he visto en mi vida. Yo no sé nada de usted, pero si yo le digo a usted en dónde está su problema y algo usted sabe que tiene que ser algo más que yo haciéndolo, ¿es correcto eso? Entre corchete, la señora dice, eso es correcto. Usted no está aquí por usted misma. Entre corchete, no. Usted está aquí por su hijo. Eso es correcto. Y él tiene algo mal con sus músculos. Eso es como un debilitamiento de los músculos. Le causa que entre en una condición. Sus ojos se le cruzan y todo. Muy nervioso. Su nombre es Donald. Váyase a casa y crea que él sea sano. Tome ese pañuelo. 98. Tengan fe en Dios. No duden. ¿Vendrá usted, hermana? Venga creyendo ahora. Oremos.
Todos estén en oración. Venga, hermana. Dios, en el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sanada. Venga ahora, querida hermana. Correcto, pase. Oh, Señor, mientras ella pasa bajo la cruz de Cristo, que la sangre toque su cuerpo. Venga, mi querida hermana, crea por el niño. Y, Señor, mientras ellos pasan bajo la cruz, yo pongo mis manos sobre ellos y pido por la sanidad de ellos en el nombre de Jesús. Venga, mi hermano, pase bajo la cruz. Crea en él con todo su corazón. Usted puede recibir lo que usted pidió. En el nombre de Jesucristo, sea sanado. Amén. Venga, hermano, igualmente pase bajo la cruz. Crea en él. En el nombre de Jesucristo, concédelo, correcto. Venga, mi hermano, mi hermana, tenga fe en Dios, no dude. Crea en el nombre de Jesucristo. Yo pido que su petición sea concedida. Amén. Oren, hermanos, todos oren en todas partes. Muy bien. En el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sana. 99. Venga, hermana, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sana. Amén. Venga. Entre paréntesis, quien quiere que sea el que está orando, un hombre allá continúe orando. En el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada, tenga fe en Dios. Venga, hermana, crea ahora con todo su corazón. En el nombre de Jesús, que usted sea sana. Venga, mi hermano, ¿cree usted? Un hombre fuerte y grande, pero sin embargo, con problema de estómago. Crea con todo su corazón y váyase a casa y sea sano en el nombre del Señor Jesús. Muy bien. ¿Cree usted, hermanita? Muy bien. Venga, acérquese aquí en el nombre del Señor Jesús, que su petición sea concedida. Crea, mi hermano, con todo lo que está en usted, en el nombre de Jesucristo, que su petición sea concedida. No dude, váyase. Usted fue sanado en ese momento. Venga, Dios le bendiga. Gracias, Señora. Está todo bien, ¿no está? ¿Creen ustedes con todo su corazón? Dios lo bendiga, jovencito. En el nombre de Jesús, que usted sea sano. Venga, hermana. ¿Es esta el fin de las tarjetas de oración? Entre corchete, alguien dice sí. ¿Todas las tarjetas de oración se terminaron? Sí, señor. ¿Cómo está usted? ¿Me cree usted que soy su siervo? Entre corchete, la hermana dice, acabo de salir del hospital. ¿Cree usted... ¿Usted entonces que él puede decirme, sí, todo tocante a su problema? Muy bien. Ahora, creo que usted acaba de decir que acaba de salir de un hospital. Una de las cosas que usted tiene mal es una cadera inválida. Entre corchetes, sí. Problema en su cadera. Pero la causa de su hospitalización fue debida a una operación de mujer de que todavía... Sí, no ha sanado. Eso es correcto. ¿No es? Eso es correcto. Y su nombre es señora Potts. Sí, usted váyase a casa y sea sana, señora Potts. Párrafo 100. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Tengan fe. Ese hombre sentado allá atrás en el que yo continúo viendo, él está orando. Él tiene puesta una camisa blanca abierta en el cuello, orando por sus amigos que está sentado allá al otro lado de él con una condición mental. ¿Cree usted, señor? Póngase de pie y acéptelo. Ponga sus manos sobre su amigo allí. Ahí está. Dios le bendiga. Váyase a casa si sea sano, hijo. Jesucristo la sana. Aleluya. Él estaba orando por sus amigos. Eso es lo que lo logra. Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios hace estas cosas. Lo sana. ¿Creen ustedes eso? Allí está una mujer sentada allí con una cosita blanca sobre su cabeza, sentada enseguida de una muchacha que trae una cosa que se mira azul en su cabello. La mujer está orando por su esposo. Correcto, él tenía cáncer y usted está temerosa que le esté regresando otra vez. Eso es correcto, ¿no es? Muy bien, ¿cree usted? Póngase de pie entonces. Acéptelo en el nombre de Jesucristo, que se vaya de él. Amén, Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos y para concluir este glorioso mensaje, veamos a Dios. Este mensaje realizado en San José, California, Estados Unidos, día 29 de noviembre del año 1959. Voy a concluir en los párrafos 101 al 110. Dice, oren por alguien.
Oren por un amigo, oren por alguien. Mire, allá muy atrás veo a un hombre sentado detrás y en dirección de esta mujer aquí, pero mucho más atrás, sentado el segundo o sentado allá. Él está orando por su esposa. Ella tiene una crisis nerviosa. ¿Cree usted, señor? Muy bien, póngase de pie y acepte la sanidad y crea con todo su corazón. Váyase a casa y encuéntrela recuperada. Dios lo bendiga, mi querido hermano. Crea con todo lo que está en usted. ¿Alguien más cree? Tengan fe en Dios. Mire, una muchachita levantó su mano. Aquí, allí está la luz posada sobre ella. Oh, ella es una... Aquí está una pequeña. Son dos de ellas. La damita levantó su mano. La damita sentada enseguida de ella parece como que la luz está posando sobre la damita que trae puesto un vestido que se mira azul. Usted está orando por alguien, un sobrino. Tiene problema del corazón, nervioso. Eso es correcto, ¿no es? Él no está aquí. Él está en Los Ángeles. Esa es su hermana. Esa es la razón que hay un contacto tan cercano. Ella también está orando, pero es por un amigo. Ella está orando por la conversión de su amigo. Su amigo es católico y ella está orando por él. Correcto. Ustedes dos son hermanas. Si eso es verdad, póngase de pie. Dios las bendiga. Yo no las conozco. Nunca las he visto en mi vida. Pero hay algo extraño tocante a ustedes. O ustedes han estado en alguna parte. O conocen a alguien de algún lugar en donde yo he estado. Yo veo un lugar que se mira extraño. No es ni siquiera. Es Alemania. ¿Son ustedes alemanas? Correcto, ustedes lo son. Eso es exactamente correcto. Muy bien, su fe les ha dado su petición. Váyase a casa. Ustedes lo encontrarán de la manera que lo creyeron. ¡Aleluya! Párrafo 102. Yo los reto a ustedes en el nombre de Jesucristo a creer que es la verdad. Yo reto. ¿Cuántos? ¿Hay un pecador aquí que le gustaría venir aquí y pararse antes que prosigamos más adelante con la fila de oración? Amigo pecador, usted que está descarriado, ¿le gustaría conocer al Señor Jesús como su Salvador personal? Venga aquí solo por un momento mientras el órgano nos toca algo apacible para un llamamiento al altar. Venga aquí, el Espíritu Santo, ¿saben quién es usted? Si usted en estos momentos tiene necesidad de Cristo en su vida, ¿vendrá aquí en este momento y se parará aquí en el altar? Esta pudiera ser la última vez que yo pueda orar por ustedes en todos los días de nuestras vidas. Esta es su oportunidad. Dios lo bendiga, jovencito. ¿Vendrán? ¿Alguien más? Ese hombre viniendo para acá. ¿Alguien más? Vengan aquí, allí, por detrás de la pantalla. Y vengan al altar ahora mientras estamos esperando. Esperamos un momento. Vamos a esperar. Venga aquí, señor, y párese aquí. ¿Alguien más le gustaría venir y pararse al lado de él? Venga, venga al frente ahora y párese aquí para que podamos orar por usted. Yo estaré contento. Yo estaré muy contento de orar con usted. Solo venga. Eso es todo lo que les pedimos que hagan. Dios lo bendiga. Señor, párese aquí. ¿Hay otro? Párrafo 103. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores se sumergen bajo el raudal y lavan su mancha de pecado. ¿Está Dios en su universo? ¿Está Dios en su palabra? ¿Está Dios en su Hijo? Ahora, ¿está Dios en su pueblo? Bueno, entonces Dios está aquí mismo. Él quiere entrar en usted. ¿No vendrá usted? Hay una fuente llena con sangre que emana de... El hermano Branham habla con alguien. Lavan sus manchas de pecado. ¿Vendrán en estos momentos ustedes que tienen necesidad de Cristo? No nos interesa a qué iglesia usted pertenezca o a cuál usted va o la que usted irá. Venga, correcto. Venga al frente, alrededor del altar. Ahora, usted que no tiene el Espíritu Santo, ¿le gustaría venir? Venga ahora mientras estamos cantando. Venga. Y los pecadores que se sumergen en el raudal. Lavan todas. Dios la bendiga, cariño, en casa. Yo tengo una pequeña Sara como de tu edad. ¿Ves esa mamita? Lavan todas sus manchas de pecado. Dios la bendiga, hermana. ¿Está usted convencida que Cristo está en su pueblo? Venga adelante. ¿No lo hará? Venga, venga por este lado. Y los pecadores que se sumergen en el raudal, lavan todas sus manchas de pecado.
El ladrón muriendo se recogió al ver en esa fuente en su día. Cristo se la está ofreciendo a usted, amigo. Vendrá usted y lo recibirá a él. Que yo allí y tan, Dios le bendiga, eso es buena. Venga, todos mis pecados lave yo, todos mis pecados lave yo, todos mis pecados lave yo. Y que yo allí, tan vil como él, todos mis pecados lave yo. Párrafo 104. Para que yo esté seguro que no haya manos ensangrentadas en el día del juicio, haciéndome señales y diciéndome, usted debió haberse esperado un poco más. Yo pregunto, invito a cada persona que está sin Cristo, sin esperanza, sin el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, yo lo invito a usted aquí, a este altar, venga y recíbalo a él ahorita. Pero si usted no lo hace, entonces yo no seré responsable en el día del juicio. Considérelo ahora mientras Cristo está en nuestros medios. Entonces, conscientes de eso, Dios está en su universo. ¿Ustedes lo ven allá? Dios está en su palabra. ¿Ustedes lo ven aquí? Dios está en su Hijo. ¿Ustedes lo ven en la cruz? Dios está en su pueblo. ¿Ustedes lo ven aquí moviéndose, obrando? Está aquí. Vengan ahora mientras cantamos una vez más. Hay una fuente llena con sangre. ¿No vendrán ustedes? Hay una fuente llena con sangre. Aquí está la fuente. Aquí en la cruz. ¿No vendrán ustedes? De las venas de Manuel y los pecadores que se sumergen en ese raudal. Lavan todas sus manchas de pecado. Dios lo bendiga. Todas sus manchas de pecado. Lavan todas sus manchas de pecado. Y los pecadores que se sumergen en ese raudal lavan todas las manchas de pecado. Párrafo 105. Solo continúen viniendo, ¿correcto? Continúen viniendo. Continuaremos esperando. Tenemos mucho tiempo para esperar que venga gente penitente al altar. Vengan. Estamos contentos, felices, agradecidos con Dios que ustedes están viniendo. Vengan al frente ahora en la presencia del Espíritu Santo. El quien es omnipresente, omnipotente, infinito. Vendrán ahora en él mientras su gracia está fluyendo lo suficientemente como para salvarlos a todos, para darles todo de lo cual ustedes tienen necesidad. Él está aquí para darles el Espíritu Santo, salvar sus vidas, sanarlos de cualquier enfermedad, hacer cualquier cosa que ustedes deseen. El Señor los bendiga. Párrafo 106. Ahora, mientras la audiencia está orando quietamente, yo voy a hablarles a los que están aquí. Amigos, algo les dijo que vinieran a este altar. Fue el mismo que conoce su corazón, el mismo que habla aquí, el Espíritu Santo. Dios, Dios es el Espíritu Santo en su pueblo, reconciliando consigo al mundo. Él ahora ha venido para reconciliarlos consigo mismo. Bienaventurados son ustedes, bienaventurados son los ojos que están abiertos para ver el reino de Dios. Han habido muchos miles de su gente antes de ustedes, cientos y cientos de sus abuelos que anhelaron ver estos días. Muchos grandes hombres antes de nosotros, muchos grandes hombres antes de ustedes anhelaron ver el tiempo cuando el Espíritu Santo vendría a la iglesia y haría lo que ustedes han visto hacerse en esta tarde. Ellos murieron en la fe creyendo que algún día sus hijos lo verían. Ahora ustedes lo han visto en esta tarde. Ustedes han oído la palabra. Ustedes saben que es la verdad. Y Dios ha abierto sus ojos, las oraciones de ellos. Párrafo 107. Aquí están unas niñitas paradas aquí. Una madre parada tomando de las manos a dos niñitas. Las niñitas vinieron al frente llorando. Me pregunto si un niño, los niños algunas veces no condenan al adulto por su tierno corazoncito. Ellos no lo han pasado por toda clase de desalientos del mundo y cosas. Es tierno y dulce. Yo estoy observando a estas dos niñitas abrazadas a la señora como si ellas están esperando que algo suceda. Seguro Dios habla a sus niñitos. La Biblia así lo dice. Dejad a los niños venir a mí. No se lo impidáis. Yo veo a una madrecita aquí cargando a su bebé, un bebito amoroso, cargándolo en sus brazos. Ella ha venido aquí para ser reconciliada con Cristo. Ahora, bienaventurados son ustedes, ninguno puede venir a mí. Un hombre joven sosteniendo a su joven esposa, me imagino que es, parado allí sosteniéndola. Ella está llorando. Él tiene su rostro inclinado en reverencia. ¿Saben ustedes que esas son las obras del Espíritu Santo? Otros, una muchachita de ojitos cafés mirándome como de unos 7 u 8 años de edad, ojitos cafés y de cabello castaño. Su carita está toda iluminada. Ella está esperando algo.
pueda que sea hispana. Párrafo 108. Yo veo a una hermosa jovencita en el mero crucero de su vida, con su rostro inclinado en reverencia, sus brazos cruzados. Yo veo a otros cabellos canos con sus cabezas inclinadas. Este es un momento sagrado. Recuerden, amigos, no venimos aquí al frente solo por venir. Venimos porque Dios los llamó a ustedes. Ustedes son los trofeos de esta reunión en esta tarde. Francamente, ustedes son los trofeos de la gracia de Jesucristo, debido a que Él los ha llamado para ser reconciliados y para venir a recibirlo a Él en esta tarde. Dios sea con ustedes. Bienaventurados, ven los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ustedes encuentran eso en las bienaventuranzas. Jesús así lo dijo. Jovencitos parados aquí, jovencitos, quizás de 18 o 20 años de edad, quizás que van a ser predicadores, qué sé yo. Quizás de allí saldrá un misionero que iluminará al mundo. Quizás de estos jovencitos saldrán dones que traerán millares de almas a Cristo, y ustedes estaban presentes el día cuando ellos vinieron al altar. ¡Qué hora tan maravillosa! Párrafo 109. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras ofrezco una oración. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si mi Padre no le trajere primero, y todo el que viene a mí no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, aquí están. Ellos han venido porque tú lo has invitado a venir. El Espíritu Santo en su corazón los ha movido y llamado, y ellos vinieron. Aquí están parados en el altar, penitentes, rostros inclinados, queriendo ser llenos con el espíritu de tu bondad. Llénalos, Señor, santifica sus vidas. Envíalos a los campos de cosecha, estas personas paradas aquí esperando. Pudiera ser solo en el hogar, pudiera ser un ultramar, pudiera ser en alguna parte, pero hay una cosecha lista para ser recogida. Señor, yo pido que tú santifiques sus almas y los llenes con el espíritu, al grado que sean vasos escogidos tuyos. Quizás la amita de casa para cosechar a los vecinos. Quizás el niñito para hablarle de Jesús a una niñita en la escuela. Quizás los jovencitos para llevar el Evangelio a México, a algún otro país extranjero, en alguna parte. Concédelo, Señor. El anciano para hablar en la esquina de la calle a su camarada. O quizás en alguna otra parte. El hombre en la fábrica a su jefe o a aquellos que están en la fábrica. Tú sabes, Señor, yo pido que tú los llenes ahora mismo con tu bondad y misericordia. Ellos han venido. Yo sé que tú lo has recibido porque tú dijiste, del que a mí viene, no le echo fuera. El que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Por lo tanto, aquí están ellos parados públicamente para hacer una confesión. Ellos estaban errados. Ellos quieren estar correctos. Tú recíbelos, Padre. Yo oro que tú los bendigas y los hagas tus hijos desde esta hora en adelante, por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 110. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Ahora vayan directo al cuarto en donde podemos encontrarlos, aquí atrás, para poner manos sobre cada uno de ustedes para orar. Aquí atrás, vayan atrás. Hay un cuarto provisto aquí atrás, en donde estarán allá atrás solo unos cuantos momentos para la llanura. Hínquense, den gracias a Dios por salvarlos. Se pondrán manos sobre ustedes allá atrás por su necesidad y por el Espíritu Santo. Dios lo bendiga. Bendice esta madrecita. Todas ellas van allí cargando sus niñitos. Y el papá está pasando la mano por el cabello de su niñito, sabiendo yo que él también sabe que algún día él podrá decirle a su niñito. Nosotros estamos sentados en esa reunión cuando ellos vinieron al Señor Jesús. Hay un mundo feliz más allá. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno loor al invicto, glorioso Jesús en el mundo feliz. Reinaremos con nuestro Señor en el mundo feliz. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga ricamente con este mensaje glorioso. De esta manera hemos concluido. Veamos a Dios. San José, California, Estados Unidos de América, día 29 de noviembre del año 1959. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Es nuestro pedido. De inmediato, mis amados hermanos, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula
¿Qué es el Espíritu Santo? Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 16 de diciembre del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Iniciando este nuevo mensaje, párrafo 1. Apenas para una reunión. Esta reunión va a ser una reunión un poquito diferente de las que normalmente tenemos aquí. Casi cada vez que nos juntamos aquí es una reunión para la sanidad de los enfermos y para las necesidades físicas. El énfasis es puesto sobre eso, pero en esta noche hemos empezado este avivamiento para la sanidad del alma, el espíritu del hombre. Sin embargo, si es la voluntad del Señor, el domingo en la mañana, en la escuela dominical, el domingo en la mañana vamos a orar por los enfermos y una fila regular de sanidad para el domingo por la mañana, si es la voluntad del Señor. Y en estas noches durante la semana estamos ungidos en grande manera a hablar, perdón, estamos urgidos en grande manera a hablar sobre las cosas eternas para el alma. Párrafo 2. Ahora, sabemos que cuando un cuerpo es sanado, eso nos hace a todos nosotros felices, porque sabemos que eso muestra definitivamente que nuestro Dios sana a los enfermos. Pero esa persona enferma, si ella vive lo suficiente, tal vez se enfermará otra vez, quizás con la misma enfermedad que tenía cuando fue sanada. Y eso no cancela la sanidad. El doctor dará la medicina para la pulmonía, y quizás 2 días después ella muera de pulmonía después que él la ha pronunciado sano. Vuelve a ocurrir otra vez. Pero cuando esa alma es sanada, entonces usted tiene vida eterna dentro de usted. Yo creo que nosotros estamos tan cerca de la venida del Señor Jesús que nos conviene hacer todo lo que posiblemente podamos para traer a toda alma al reino. Y para traer el reino al pueblo, para que podamos ser sanados de nuestros espíritus. Yo creo que el cuerpo de Jesús es el cuerpo más enfermo que yo conozco. Ese es el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra está muy enfermo. 3. Y ahora, no estamos planeando en retenerlos a ustedes mucho tiempo cada noche, porque en la primera noche no tenemos espacio para sentar a nuestros amados amigos. Estamos en el proyecto de edificar una nueva iglesia, un tabernáculo grande aquí mismo en estos lotes, o en donde quiera que el Señor guíe, pero hasta donde sabemos será aquí. Y ahora hemos anunciado la reunión desde el miércoles hasta el domingo, pero luego el domingo está ya cerca de los días festivos de Navidad, pero sí, cuando el Señor nos diga que paremos, ese será el tiempo. No sabemos exactamente cuáles serán los resultados, pero creyendo que los hermanos aquí del tabernáculo y de nuestras iglesias hermanas, la cual es una de ellas es el tabernáculo de santidad en Utica, del cual el hermano Graham Snellings es el pastor, y el de New Albany, en donde el hermano Junior Jackson es el pastor. Y también allá por la autopista, en donde el hermano Rudel es el pastor. Nosotros y las iglesias hermanas de este tabernáculo estamos tratando de traer a nuestro pueblo a un mejor compañerismo con Cristo. Ese es nuestro propósito. Así que yo he escogido leer y enseñar en las siguientes noches sobre párrafo 4. En esta noche yo quiero hablar sobre el tema de qué es el Espíritu Santo. Y mañana en la noche yo quiero predicar sobre para qué fue dado. Y el viernes en la noche, y para los que graban, yo no quiero que se grabe este del viernes en la noche. ¿Cómo recibo yo el Espíritu Santo? ¿Y cómo sé yo cuando lo tengo? Y luego permitiremos. Luego veremos en lo que el Señor nos guiará para el sábado y el domingo. Y el domingo en la mañana, un servicio de sanidad y otro servicio evangelístico para el domingo en la noche. Y ahora queremos que cada uno sepa que yo sé que las grabadoras están grabando en el cuarto de atrás. Y quisiéramos decir esto.
debido a que en reuniones como estas de tipo evangelístico tenemos gente de iglesias de diferentes denominaciones, la cual ha sido enseñada en su propia esfera de creencia, cada uno. Y eso está bien. Yo nunca he querido ser culpable de sembrar discordia entre los hermanos. Y allá en las reuniones yo solo predico sobre las grandes verdades evangélicas de la Escritura, sobre lo que creen los hermanos, quienes patrocinan mis reuniones. Pero aquí en el tabernáculo yo quiero hablar sobre lo que nosotros creemos. Por lo tanto, si usted no lo entiende, yo estaría muy contento de recibir una cartita o notita de usted preguntándome de qué, por qué nosotros lo creemos así. Y yo estaría contento de tratar de explicarla lo mejor que pudiera. Párrafo 5. Como ustedes saben, toda iglesia, si ustedes no tienen una doctrina, ustedes no son una iglesia. Ustedes tienen que tener algo por lo cual se paren, algunos principios que están sosteniendo. Y sin importar de qué afiliación o denominación una persona pudiera ser, si esa persona es nacida del Espíritu de Dios, ese es mi hermano o mi hermana. Sin importar de, pudiéramos no estar de acuerdo en otras cosas, tan lejos como el este está del este, del oeste. Pero todavía somos hermanos y yo no haría nada sino tratar de ayudar a ese hermano para una caminata mejor y más cercana a Cristo. Y yo creo que cualquier cristiano verdadero y real haría lo mismo por mí. Párrafo 6. Ahora, yo lo he pedido a este tabernáculo. Ahora, no estamos entrando en esto, solamente para tener una reunión prolongada. Yo quiero entrar en esto y yo quiero que ustedes, y les he pedido a ustedes que quemen todo puente que está detrás de ustedes y corrijan todo pecado para que entremos en esto con todo lo que está en nuestros corazones y vidas. Nosotros debemos venir aquí con el único propósito de preparar nuestras almas para la venida del Señor. Y por ningún otro propósito. Y como yo he hablado y dicho que quizás en alguna ocasión yo pudiera enseñar o decir algo que pudiera ser un poquito contrario a lo que alguien más, a la manera que ellos lo creen. Yo no vine para controversias, ¿ven ustedes? Nosotros estamos aquí para prepararnos para la venida del Señor. Y yo pienso que este grupo pequeño, párrafo 7, yo tengo algunos hermanos visitantes conmigo aquí que conozco de diferentes lugares y estamos contentos de tenerlos. Y sin duda que allá por toda la audiencia hay otros de afuera de la ciudad, de los alrededores de aquí, de nuestras pequeñas ciudades contiguas. Y estamos contentos de tenerlos a ustedes y tan agradecidos que ustedes nos amen lo suficiente como para venir a oír estas cosas. Dios, que se lleven con ustedes a su hogar, mi hermano o hermana, los tesoros más ricos que Dios pueda derramar en los corazones de ustedes. Es mi oración. Párrafo 8. Y para este pequeño tabernáculo, siendo que una de la gente más fina, creo yo, que hay en la tierra viene a este tabernáculo. Ahora, yo no dije toda la gente más fina, yo dije alguna de la gente más fina en la tierra viene a este tabernáculo. Pero día tras día, regresando de reunión a reunión, yo veo una gran necesidad en este tabernáculo, una gran necesidad en él. Y eso es de una llenura o una consagración, una vida más profunda, una caminata más cercana con Dios. Y yo les he prometido a ellos hacer esto, de tener estos mensajes para ellos. Y estamos contentos de traerlos a ustedes en compañerismo con nosotros alrededor de la palabra de Dios, mientras enseñamos y tratamos de exponerlo. Ahora, las primeras tres noches no estaremos tomando un tema sobre el cual predicar, sino un mensaje para enseñar de la palabra de Dios. Y ahora, pues, yo no le pediría a alguien hacer algo que yo mismo no hiciera. Y esta semana ha sido un completo calvario para mí. Yo he estado tan cerca de desmayarme, como por decirlo así, al grado que casi estaba fuera de mí. Pero yo he rendido completamente toda voluntad y todo lo que yo sé al Señor. Párrafo 9. La otra noche, como alrededor, un poco después de la medianoche, mi esposa y yo, después de habernos quedado despiertos orando y hablando al Señor sobre el pequeño taburete para los pies en nuestra sala, con dos Biblias abiertas, nosotros mismos nos consagramos de nuevo a Dios para un servicio completo, rindiendo nuestra propia voluntad y todo.
y todo pensamiento negativo para servir al Señor Jesús. Y yo confío que esa haya sido también la actitud de ustedes, que ustedes hayan hecho la misma cosa. Entonces, cuando venimos en esta noche, venimos sobre terrenos santos, entre un pueblo que ha estado orando y ayunando y haciendo restituciones y preparándose para recibir algo de parte de Dios. Y yo sé que el que viene con hambre no se irá con hambre, sino que Dios lo alimentará con el pan de vida. Ahora, antes que leamos de su libro sagrado, inclinemos nuestro rostro solo por un momento para orar. Párrafo 10 por último. Señor, ya ha sido ofrecida oración en este lugar, en esta noche. Han habido alabanzas de Sion que han sido cantadas por tus hijos. Tus corazones han sido elevados y hemos venido aquí para consagrarnos nosotros mismos a ti y para adorarte desde lo profundo de nuestra alma. Y estamos trayendo esto a tu memoria, Señor, que tú dijiste cuando te sentaste sobre el monte y enseñaste a tus discípulos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tú lo prometiste, Señor. Venimos en esta noche con corazones abiertos. Venimos con hambre y con sed y sabemos que tú cumplirás tu promesa. Mientras nos proponemos a abrir estas páginas sagradas de la Biblia para leer de ella el contenido, que el Espíritu Santo lo lleve a cada corazón, que esa simiente caiga en una fe rica y profunda que producirá toda promesa que ha hecho la palabra de Dios. Óyenos, Señor, y límpianos y pruébanos. Y si hay alguna cosa inmunda en nosotros, Señor, algún pecado sin confesar, algo que no esté correcto, revélalo en estos momentos, Señor. Iremos inmediatamente y lo arreglaremos, pues nos damos cuenta que estamos viviendo en las sombras de la venida del Señor Jesús. Y nosotros hemos, oh Dios Santo, entrado en las sombras de tu justicia en esta noche. Y estamos suplicando por una nueva dedicación y consagración y llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, viendo los fuegos de avivamiento empezar a atenuarse. Permítenos echar leña de la palabra para que pueda encender un fuego nuevo, para que nuestros corazones estén llenos de celo. Santifícanos, Señor, a través de tu preciosa palabra y de tu sangre y de tu gracia, suplicamos, y todas las gracias y la alabanza será tuya. Quita todo prejuicio de nuestros corazones. Límpianos, oh Señor, danos corazones puros y manos limpias y mentes limpias para que podamos entrar en tu santuario noche tras noche regocijándonos y llenos con tu espíritu. Pedimos esto en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué es el Espíritu Santo? Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 16 de diciembre del año 1959. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Señor Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Vamos a continuar con el nuevo mensaje, que es el Espíritu Santo. Párrafo 11. Yo quiero leer la palabra en estos momentos y mientras les pido que traigan sus Biblias, sus lápices, sus hojas para anotar las escrituras, si así lo desean. Sería bueno, y yo, mientras ustedes están abriendo en el capítulo 7 de los hechos para empezar, para contestar las preguntas o para empezar a contestar la pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? No hay nada que derrote a Satanás. Nunca ha habido nada en la tierra todavía que derrote a Satanás como la palabra de Dios. Jesús la usó en su gran batalla. Él dijo, escrito está, párrafo 12. Y esta mañana mientras yo había estado escuchando hace unos cuantos días un programa que parecía que quería decir que la creación solo vino de algunas cenizas soplándose juntas y de algo de fosfato y de unas cuantas sustancias químicas de la tierra y que la luz cálida del sol creó un germen de vida y produjo vida. ¡Cuán ridículo! Cuando la luz del sol mataría cualquier germen de vida, ponga en un germen la luz del sol y la matará inmediatamente. Y no hay tal cosa, pero era Satanás tratando de darme un golpe con eso. Y después que yo había llevado a mi pequeña Rebeca a la escuela esta mañana,
Y en el camino de regreso yo encendí el radio de nuevo y yo pensé, volveré a entrar en esas cosas otra vez. Así que simplemente lo apagué. Y mientras seguía conduciendo por la calle, Satanás me dijo, él dijo, ¿sabías que ese hombre que tú llamas Jesús era solamente un hombre en su día, así como Billy Graham o Oral Roberts? Él solo era un hombre que ellos empezó a tener unas cuantas gente que se reunía alrededor de él y decía decir que él era un gran hombre. Y después de un tiempo, él llegó a ser más grande. Luego él llegó a ser un Dios para ellos. Y ahora se ha diseminado por todo el mundo desde que él murió. Y eso es todo. Párrafo 13. Y yo pensé, ¿cuán mentiroso eres tú? Y entonces di la vuelta justamente al cruzar la calle Granja y yo dije, Satanás, tú que le estás hablando a mi conciencia, me gustaría preguntarte unas cuantas cosas. ¿Quién era aquel de quien los profetas hebreos hablaron de que vendría? ¿Quién era el Mesías ungido? ¿Quién era sobre esos hombres quienes le vieron a él anticipadamente y hablaron de su venida miles de años antes que él llegara aquí? ¿Quién era aquel del que se predijo al pie de la letra? Y cuando él vino, ellos dijeron, él fue contado con los pecadores, y él lo fue. Y él fue herido por nuestras rebeliones, y él lo fue. Y él hizo su sepulcro con el rico, pero él resucitó al tercer día. Y él lo hizo, y luego él prometió el Espíritu Santo, y yo lo tengo. Así que vale más que te partes de ellos. Porque escrito está en la palabra, y toda palabra es verdad. Él entonces se fue. Solo dele la palabra, eso lo logra. Él no puede soportar esa palabra, porque está inspirada. Empecemos a leer en esta noche, en el capítulo 7 del libro de los Hechos. El sumo sacerdote dijo, entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oí, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de la tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí muerto su padre. Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidió al octavo día. Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Párrafo 14. Sobre esta parte quisiéramos abordar el tema, entre paréntesis, lo cual yo pienso que es el tema sobresaliente de hoy. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Y ahora, la razón que yo he tomado estos temas seguidos de esta manera es porque ustedes no pueden venir y recibir el Espíritu Santo a menos que ustedes sepan lo que es y no pueden recibirlo. Si ustedes no saben lo que es, a menos que crean que se les he dado a ustedes y que es para ustedes. Y luego no pueden saber si lo tienen o no, a menos que sepan qué resultado trae. Así que si ustedes saben lo que es y para quién es y qué acción trae cuando viene, entonces sabrán qué es lo que tienen cuando lo reciban. ¿Ven? Eso sencillamente lo concluirá. Párrafo 15. Como yo estaba hablando hoy con nuestro hermano Jeffrey y él dijo, me gustaría estar en la reunión esta noche, pero estaré allí mañana en la noche. Él no sabía que teníamos reunión, porque no la anunciamos, sino solamente aquí. Algunos de los, el hermano Leo y ellos le escribieron a algunos de nuestros amigos y le notificaron
a los de afuera de la ciudad. Bueno, fue debido a que nosotros no teníamos lugar. Ahora, yo dije, hermano Jeffrey, si usted me enviara ya a poner en marcha uno de sus pozos de petróleo y yo no supiera nada al respecto, yo probablemente lo explotaría. Yo pudiera darle vueltas a la llave incorrecta, poner en marcha el motor incorrecto. Yo tendría que saber cómo hacerlo antes que lo hiciera. Y de esa manera es para recibir el Espíritu Santo. Ustedes tienen que saber a lo que ustedes vienen y cómo recibirlo y lo que es. Párrafo 16. Ahora, en primer lugar, el Espíritu Santo ha sido prometido. Pudiéramos tomar 10 semanas y nunca solo llegar a la orilla de este tema, lo que es el Espíritu Santo. Pero en primer lugar, yo lo quiero abordar solo lo suficiente como para dar un bosquejo cada noche y luego ver si hay algunas preguntas en la siguiente noche. ¿Cuántos aquí no han recibido el Espíritu Santo? ¿No han sido bautizados con el Espíritu Santo? Levante sus manos, que ustedes saben que no han sido. Solo miren las manos. Ahora, yo quiero hablar sobre ello, de cómo el Espíritu Santo es una señal. Pues es una señal. Nosotros nos damos cuenta que todas las promesas no son dadas por medio de Abraham, quien fue el padre de la promesa, porque Dios le dio la promesa a Abraham y a su simiente después de él. La promesa le fue hecha a Abraham y a su simiente, y esta señal es para un pueblo de pacto. Párrafo 17. Ahora, hay una diferencia inmensa entre nada más un cristiano y un cristiano lleno con el Espíritu Santo. Y ahora vamos a tomar esto de la Escritura y colocarlo exactamente en la Escritura. En primer lugar, hay un cristiano que profesa ser un cristiano. Pero si ese cristiano todavía no ha sido lleno con el Espíritu Santo, él únicamente está en proceso de ser un cristiano. ¿Ve? Él está profesando creerlo. Él está avanzando hacia ello. Pero si Dios todavía no le ha dado a él este Espíritu, el Espíritu Santo, él todavía no ha alcanzado esa meta con Dios, que Dios lo ha reconocido. Párrafo 18. Debido a eso, Dios hizo un pacto con Abraham, después que él había llamado a Abraham, lo cual es un tipo muy de llamar al creyente. Él llamó a Abraham y Abraham salió de su tierra y se fue a una tierra ajena para morar entre un pueblo extranjero. Y eso fue un tipo de cuando Dios llama a un hombre para dejar su maldad, arrepentirse de sus pecados, él entonces se vuelve del grupo en el cual estaba para vivir un grupo nuevo, entre una clase nueva de gente. Y entonces, después que Dios halló que Abraham era fiel a la promesa que Dios le dio a él, entre paréntesis, que él tendría un hijo y por medio de ese hijo toda la tierra sería bendecida. Entonces Dios confirmó su fe dándole a él una señal. Y esa señal fue la circuncisión. Y la circuncisión es un tipo del Espíritu Santo. Amén. Exactamente los mismísimos versículos que siguen este capítulo que acabamos de leer. Si ustedes quieren anotarlo. Y él, Esteban, dijo en el versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vosotros, como vuestros padres, así también vosotros. Párrafo 19. La circuncisión es un tipo del Espíritu Santo. Y Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión después que él había aceptado a Dios en su promesa y salió a un país extranjero. ¿Ven? Era una señal. Y todos sus hijos y sus simiente después de él debían tener esta señal en su carne, porque era una distinción. Era para separarlos de todos los otros pueblos. Esta señal de la circuncisión. Y eso es lo que Dios usa hoy. Es la señal de la circuncisión del corazón. El Espíritu Santo que hace a la iglesia de Dios una iglesia separada de todos los otros credos, fes y denominaciones. Ellos están en toda clase de denominaciones, pero sin embargo ellos son un pueblo separado. Párrafo 20. Permítanme hablar con un hombre por 2 minutos. Yo puedo decirle si él ha recibido el Espíritu Santo o no. Ustedes también pueden. Los separa. Es una marca, es una señal. Y el Espíritu Santo es una señal. Y es cualquier hijo que rehúsa la circuncisión, el antiguo
testamento, lo cual era una representación anticipada del Espíritu Santo, era cortado dentro del pueblo. Él no podía tener compañerismo con el resto de la congregación si él rehusaba ser circuncidado. Ahora, comparen eso con hoy día. Una persona que rehúsa recibir el bautismo del Espíritu Santo no puede tener compañerismo entre aquellos que tienen el Espíritu Santo. Sencillamente usted no puede hacerlo. Tiene que ser una naturaleza, así como es. Mi madre allí solía decir, pájaros del mismo plumaje se juntan. Bueno, es un viejo proverbio, pero es una verdad. Ustedes no ven palomas y cuervos teniendo compañerismo. Sus dietas son diferentes, sus hábitos son diferentes, sus deseos son diferentes. Y de esa manera es con el mundo y con un cristiano. Cuando usted ha sido circuncidado por el Espíritu Santo, lo cual significa cortar la carne. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje, ¿qué es el Espíritu Santo? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 16 de diciembre del año 1959. Vamos a continuar con la lectura. En los párrafos 21 dice, la circuncisión únicamente podía ser en el hombre, pero si la mujer estaba casada con un hombre, ella era parte de él, ella era circuncidada con él. Ustedes recuerdan en Timoteo, en donde dice allí, nunca, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, santificación con modestia. Ahora, la circuncisión. Ustedes saben que cuando Sara se rió en la tienda detrás de él, al mensaje del ángel, cuando él dijo, Abraham, sin saber quién era él, un extranjero, ¿dónde está tu esposa Sara? ¿Cómo sabía él que él tenía una esposa? Como Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Recuerden, esas señales no fueron entregadas a Sodoma y a Gomorra en el mundo, entre los religiosos, sino que fueron para el elegido, el llamado a salir fuera. Y Abraham fue llamado a salir fuera, y la palabra iglesia significa llamado a salir fuera, el separado, así como Abraham mismo se separó y había sido circuncidado. Y luego cuando Sara se rió al mismísimo mensaje del ángel, Dios la hubiera matado en el acto. Pero él no podía perturbar a Sara sin perturbar a Abraham, porque ellos eran uno, ella era parte de él. Ustedes ya no son dos, sino uno. Párrafo 22. Así que la circuncisión, el Espíritu Santo hoy circuncida el corazón y es una señal dada. Alguien dijo el otro día, yo solo repito esto, no como un chiste, porque es la verdad, pero suena como un chiste, como yo con frecuencia he dicho, este no es un lugar para chistes. Pero hubo un alemancito allá en la costa del oeste en donde acabamos de estar. Él recibió el Espíritu Santo y él iba por la calle y caminaba un poquito y levantaba sus manos y hablaba en lenguas. Y él corría y saltaba y gritaba y él estaba en el trabajo comportándose de esa manera. Y su jefe le dijo, ¿en dónde has estado tú? A mí me gustan esos lugares en donde uno ha estado. Él dijo, tú has de haber estado entre ese montón de tuercas. Nook, expresión en inglés que significa locos y tuercas. Él dijo, ¿cree usted entonces que ellos son tuercas, locos? Él dijo, seguro que sí son. Él dijo, bueno, alabado el Señor por las tuercas. Y él dijo, ¿sabe usted una cosa? Las tuercas desempeñan un papel muy importante. Él dijo, por ejemplo, en el automóvil usted le quita todas las tuercas y usted no tiene nada sino un montón de chatarra. Así que sencillamente eso es lo correcto. Párrafo 23. Usted es tan diferente cuando el Espíritu Santo viene sobre usted al grado que a la mente de este mundo usted le desagrada y ellos están en contra de usted y no quieren nada que ver con usted en lo absoluto. Usted es nacido de otro mundo. Usted es tan extranjero como 10 veces más extranjero usted sería que si fuera a las regiones más lejanas de las junglas africanas. Usted es diferente cuando el Espíritu Santo viene y es una señal, es una marca entre la gente.
Ahora, usted entonces dice, hermano Branham, esa señal de circuncisión le fue dada a Abraham. Eso es verdad. Y a su simiente. Sí. Párrafo 24. Muy bien, ahora vamos a abrir en Gálatas el capítulo 3, el versículo 29, y ver cómo eso pudiera aplicarse a nosotros. Gálatas 3, el 29. Ver cómo esta circuncisión pudiera aplicarse a un gentil, si somos gentiles, lo cual somos por medio del nacimiento natural. Ahora, primero yo quiero leer el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, Abraham y su simiente. No dice, y a las simientes. Simplemente cualquier clase de, dice, oh, yo también soy de las simientes de Abraham. No, a una simiente, la simiente de Abraham. No a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a ellas, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo fue la simiente de Abraham. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Muy bien, tomemos ahora el versículo 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo llegamos a ser simiente de Abraham? Al estar en Cristo, entonces somos la simiente de Abraham. ¿Y qué era la simiente de Abraham? ¿Cómo pudiéramos ir a Romanos 4 y a diferentes lugares? Abraham nunca recibió la promesa mientras estaba circuncidado, para mostrar así que la circuncisión fue solo un tipo. Él recibió la promesa antes que fuera circuncidado. Y fue un tipo del reconocimiento de su fe que él tuvo antes que él fuera circuncidado. Párrafo 25. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, llegamos a ser la simiente de Abraham y somos herederos con Cristo. Por lo tanto, no importa que seamos judíos o gentiles. Y la simiente de Abraham, la simiente de Abraham tiene la fe de Abraham, que toma a Dios, a su palabra, sin importar cuán ridículo se mire, cuán fuera de lo común ustedes actúen, cuán peculiar los haga ustedes. Ustedes toman a Dios, a su palabra, sin importar nada. Abraham, a los 75 años de edad y Sara a los 65, tomó a Dios a su palabra y llamó todo aquello contrario a ella, como si no fuera. ¿Qué piensan ustedes que pensaron los doctores de ese día? ¿Qué piensan ustedes que pensó la gente cuando vieron a un anciano de 75 años de edad y yendo por allí dando alabanza a Dios? Él iba a tener un bebé por medio de su esposa y ella de 65 años de edad, como unos 25 años pasaba la menopausia. Pero ven ustedes, los hace actuar raros a ustedes, la fe de Abraham. Párrafo 26. Y cuando ustedes están circuncidados por el Espíritu Santo, Él les hace la misma cosa a ustedes. Los hace hacer cosas que ustedes no pensaron que las haría. Lo hace tomar la promesa de Dios y creer a Dios. Ahora, también, además de ser una promesa y una señal, también es un sello. Ahora, si ustedes abren conmigo en Romanos, primero, yo quiero que ustedes abran conmigo en Efesios 4:30 y leamos así solo un momento. Efesios 4:30 dice esto. Ahora, ustedes han oído a tanta gente decir que diferentes cosas son el sello. Si ustedes van a la iglesia, ustedes tienen el sello de la iglesia. Y alguna gente dice que guardar un cierto día, el día sábado, eso es el sello de Dios. Algunos de ellos dicen, si ponemos nuestra membresía en una cierta denominación, estamos sellados dentro del reino de Dios. Párrafo 27. Ahora, la Biblia dice, sea Dios veraz, más todo hombre mentiroso. Ahora, Efesios 4:30 dice de esta manera, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para, hasta Biblia inglés, el día de la redención. Voy a tener que ponerme un poquito duro sobre esto ahora. Establecerlo. Ahora, ustedes hermanos legalistas, solo quédense quietos por un ratito, ¿ven? ¿Se fijaron ustedes por cuánto tiempo dura ese sello? No hasta el siguiente avivamiento o hasta la siguiente ocasión que algo ande mal. Hasta el día de su redención. Eso es por cuánto tiempo ustedes están sellados. Hasta el día de su redención.
Cuando ustedes son totalmente redimidos para estar con Dios, eso es por cuánto tiempo el Espíritu Santo los sella a ustedes, no de avivamiento a avivamiento, sino de eternidad a eternidad. Ustedes están sellados por el Espíritu Santo, amén. Eso es lo que el Espíritu Santo es, el sello de Dios que Él ha encontrado. Ustedes han encontrado gracia en sus ojos y Él los ama y Él les cree a ustedes y Él les ha puesto su sello sobre ustedes. ¿Qué es el sello? Alguien, bueno, un sello designa. O quiere decir una obra terminada. Amén. Dios los ha salvado, los ha santificado, los ha limpiado, ha hallado favor con ustedes y los ha sellado. Él la ha terminado. Ustedes son su producto hasta el día de su redención. Un sello es una cosa terminada. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una señal. Vamos a entrar en eso un poco más después, en otro mensaje de la señal de la cual Pablo habló. Las lenguas fueron una señal para los creyentes, o mejor dicho, para los incrédulos. Párrafo 28. Ahora fíjense, pero en esto, el Espíritu Santo es una señal. Quiero decir, y el Espíritu Santo es un sello, es una señal que Dios les dio a sus hijos escogidos. Rechazarlo es ser cortado del pueblo y recibirlo es terminar con el mundo y todas las cosas del mundo y ser un producto en el cual Dios ha puesto un sello de aprobación. Yo solía trabajar en el ferrocarril aquí con Harry Wetterberg y nosotros íbamos allá a cargar un vagón. Mi hermano Doc, parado allá atrás, ayuda a cargar vagones. Cuando un vagón está siendo cargado, ellos pasan por ese vagón, el inspector, y si él encuentra algo suelto, no, que se caerá y se quebrará o algo que se destruirá. Él no sellará ese vagón hasta que ese vagón esté tan completamente empacado, hasta que esté tan empacado y en tal orden que la sacudida del viaje no afectará el producto que está dentro. Párrafo 29. Esa es la razón que con frecuencia no somos sellados. Estamos muy sueltos respecto a cosas. Cuando el inspector pasa a inspeccionar sus vidas para ver si están un poco sueltos respecto a cosas, están un poco sueltos respecto a sus vidas de oración, un poco sueltos respecto a ese carácter, un poco sueltos respecto a esa lengua para hablar de otros, él nunca sellará el vagón. Algunos hábitos sucios, algunas cosas viles, algunas mentes vulgares, él no puede sellar el vagón. Pero cuando él encuentra todo en su lugar, el inspector, entonces él lo sella. ¿Qué alguien se atreva a abrir ese sello antes que ese vagón haya llegado a su destino al cual él fue sellado? Ahí está, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas, porque yo os digo, mejor fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y se ahogase en lo profundo de la mar, que aún procurar escandalizar o perturbar un poquito o uno de los pequeños de estos que han sido sellados. ¿Ven ustedes lo que significa? Párrafo 30, por último. Eso es lo que el Espíritu Santo es: su seguridad, es su protección, es su testigo, es su sello, es mi señal de que yo estoy destinado al cielo. No importa lo que el diablo diga. Yo estoy destinado al cielo porque Él me selló, Él me lo dio a mí, Él me selló dentro de su reino y yo estoy destinado a la gloria. Que los vientos soplen, que Satanás haga lo que Él quiera hacer. Dios ya ha sellado hasta el día de mi redención. Amén. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Oh, ustedes deberían desearlo. Yo no pudiera seguir adelante sin Él. Si pudiera decir tanto así, pero estoy seguro que ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado ¿Qué es el Espíritu Santo? Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 16 de diciembre del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 31 al 40. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, ¿qué es el Espíritu Santo? Párrafo 31. Ahora, abramos también en Juan 14, solo por un momento. Sencillamente, yo amo la palabra, es la verdad. Ahora, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo en ustedes. Ahora, antes que leamos, solo me gustaría decir aquí unas cuantas palabras como comentario. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un sello. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un pacto. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una señal. ¿Qué es entonces el Espíritu Santo? Es un
el Espíritu de Jesucristo en ustedes, ¿ven? Un poco, dijo Jesús, y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo seré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. El Espíritu de Dios en su iglesia. Párrafo 32. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo él? Este es un poquito sobre el tema de mañana en la noche, pero ¿para qué lo hizo él? ¿Por qué hizo él? ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Para qué vino él? ¿Para qué entró él en ustedes? ¿Para qué entró él en mí? Fue para continuar las obras de Dios. Yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. He venido no para hacer mi voluntad, mas para hacer la voluntad del Padre que me envió. Y el Padre que me envió está conmigo. Y como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Oh, hermanos, el hermano Branham palmea sus manos dos veces. El Padre que lo envió fue dentro de él. El Padre que envió a Jesús entró en él y obró a través de él. El Jesús que los envía a ustedes va con ustedes y está en ustedes. Y si ese Espíritu, viviendo en Jesucristo, lo hizo a él hacer y actuar de la manera que él lo hizo, ¿ustedes tendrán una idea general de lo que él hará cuando esté en ustedes? Porque esa vida no puede cambiar. Irá de cuerpo en cuerpo, pero él no puede cambiar su naturaleza, pues él es Dios. 33. Ahora, en Juan 14, solo leamos un poquito, empezando en el versículo 10. ¿Crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Piensen en eso. Ahora, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿No ven ustedes? ¿Ven cómo dijo allí? Ahora fíjense en esto, cómo continúa esto. Yo leeré solo un poquito más adelante. Vamos a leer más abajo, como hasta el versículo 20. Y todo lo que pidieres en, veamos, yo tenía él, sí, ajá, muy bien. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Ahora fíjense, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Párrafo 34. ¿Quién es entonces ese Espíritu? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Cristo en usted, el Consolador. Ese es el Espíritu Santo. Y cuando venga el Consolador, él hará las mismas cosas que yo hice mientras el Consolador estaba en mí. Yo rogaré a mi Padre, y él les dará este Consolador. ¿Ustedes conocen el Consolador? El mundo no lo conoce, nunca lo conocerá, pero ustedes lo conocen porque él mora ahora con ustedes, Jesús hablando, pero él estará en ustedes, así que ahí lo tienen. Ese es el Consolador, estará en ustedes. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os, ahora. Ese es el Consolador, Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo es, Cristo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. O pudiéramos seguir y seguir, pero para darles a saber a ustedes qué es él, él es un sello, él es una señal, él es un Consolador. ¿Ven todo lo que él es? La simiente de Abraham lo hereda. Párrafo 35. Ahora, démonos cuenta también que él, ¿qué más es el Consolador? Vayamos a Primera de Juan 16:7. Veamos si él no es también un abogado. ¿Ustedes saben lo que es un abogado? Es uno que intercede. Tenemos un abogado. Sabemos eso en Primera de Juan, el capítulo 16. O esperen un momento, lo siento. Es San Juan 16:7. Lo siento mucho haber dicho eso. Yo leí eso mal, tengo 16:7.
pero yo digo la verdad, pues conviene que yo me vaya, porque él no me, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio. Ahora el abogado se encuentra en Primera de Juan 2:12. Leamos eso ahora solo por un minuto. Primera de Juan 2:12. Suplico me perdonen. Primera de Juan 1:2. Como las tengo escritas aquí. Primera de Juan 2:1-2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Quién es el abogado? Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un abogado. ¿Qué es un abogado? ¿Qué es lo que hace cuando aboga? Intercede. Él tiene misericordia. Él se para en su lugar. Él hace cosas que usted no puede hacer. Él es una propiciación para sus pecados. Él es su justicia. Él es su sanidad. Él es su vida. Él es su resurrección. Él es todo lo que Dios tiene para usted. Él es un abogado. Párrafo 37. ¿Cómo pudiéramos entrar en los detalles de eso y explicar eso, de cómo Él hace intercesión por nuestra ignorancia? Algunas veces cuando tenemos el Espíritu Santo, ignorantemente tropezamos en algo. El Espíritu Santo está allí para interceder por nosotros. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro abogado. Él se para allí y nos defiende. Nosotros no nos defendemos a nosotros mismos, porque el Espíritu Santo en nosotros nos defiende. El Espíritu Santo dando gemidos, algunas veces con palabras que uno no puede entenderlas. Él hace intercesiones por nosotros. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Cuando yo entro en cualquier cosa, yo camino como un muchachito. Nosotros estamos caminando en un mundo oscuro, lleno de enemigos, lleno de pecados, lleno de trampas, lleno de todo. Usted dice, oh, yo tengo temor de tomar la vida cristiana. Yo tengo temor de hacer esto, yo tengo temor de hacer lo otro. No tenga temor, tenemos un abogado, ¿amén? Él está de nuestro lado, Él está en nosotros y Él hace intercesiones por nosotros. El Espíritu Santo constantemente intercediendo por nosotros todo el tiempo. Él es nuestro abogado. Oh, cuánto damos gracias a Dios por eso. Un sello, una señal, el Espíritu de vida, el Dios del cielo, el Consolador, la vida, el abogado. ¿Qué es Él? Oh, hermanos, pudiéramos seguir en ello por horas. Ahora, vamos a cambiar solo por un momento. Ahora, vamos a preguntar ahora. Se nos prometió a nosotros en los últimos días este abogado, sello, promesa, todo lo que hemos hablado acerca de él en esta noche y 10,000 veces más. Eso fue hecho para una promesa a nosotros en los últimos días. Ellos no lo tenían en ese día. Ellos solo tenían un sello en su carne como una señal y una señal, creyendo que vendría. Y ellos caminaron en la sombra de la ley bajo la cual ellos fueron circuncidados en la carne. Hoy no caminamos por la sombra de la ley, caminamos por el poder de la resurrección. Caminamos por el poder del Espíritu, quien es nuestro verdadero sello, nuestro verdadero abogado, nuestro verdadero consolador, nuestra verdadera señal de que hemos sido nacidos de arriba, gente rara y peculiar, actuando raro, tomando a Dios a su palabra, llamando todo lo demás incorrecto. La palabra de Dios es correcta. Eso es, oh hermano, eso es lo que es el Espíritu Santo. Párrafo 39. ¿Lo desean ustedes? ¿Les gustaría tenerlo? La congregación dice, amén. Veamos si fue prometido.
Ahora vayamos atrás a Isaías, el libro de Isaías, tomemos el capítulo 28 de Isaías. Ahora abramos en Isaías 28 y vamos a empezar como en el, tomemos el versículo 8. Veamos lo que dijo Isaías 712 años antes que viniera. Pudiéramos decir mucho tocante a esto, ir para atrás, muy atrás, pero solo empezaremos aquí y veamos si eso se le fue prometido a la iglesia. ¿En qué día debería venir? En los últimos días, cuando habría una corrupción. Ahora recuerden, la palabra está en plural, días, los últimos 2000 años. Ahora el versículo 8. Porque toda mesa está llena de suciedad hasta no haber lugar limpio. Busquen hoy alrededor para encontrar uno. Miren alrededor y vean si estamos en ese día. Toda mesa, bueno. Ellos van a la cena del Señor y la primera cosa, hablando de lo físico, toman un pedazo de pan con levadura o una galleta salada y la desmenuzan y así toman la comunión, cuando eso debería ser hecho por manos llenas con el Espíritu Santo. Y un pan sin levadura, Cristo no es inmundo ni sucio, y eso lo representa a Él. Otra cosa, ellos se la dan a gente que bebe, miente, roba, fuma, masca tabaco. Y todo con solo que ellos pertenezcan a la iglesia, lejos sea de eso. Si un hombre alguna vez la toma cuando nosotros estamos comiendo esto aquí, él está comiendo y bebiendo condenación para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor. Si él no vive la vida, que se mantenga alejado de ella. Y si usted no la toma, eso muestra que en su propia conciencia usted es culpable. El que no come de ella no tiene parte conmigo, dijo Jesús. Párrafo 40 por último. Pero toda mesa del Señor ha llegado a estar llena de suciedad. No hay un lugar limpio. Escuchen, si eso no es el cuadro de hoy día. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién hará entender doctrina? ¿Quién entenderá ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? Bueno, bendito Dios, yo soy presbiteriano. Yo soy metodista, yo soy pentecostal, yo soy nazareno, yo soy santo peregrino. Eso no significa absolutamente nada para Dios. Solamente es otra mesa. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, nos despedimos de este glorioso compañerismo. Gracias, amado Padre Celestial, por esta grande oportunidad que tú nos has permitido estar en tu presencia de tu palabra, Señor. Nos acudimos, Señor, muy humildemente, respetuosamente, con mucha reverencia, Señor, porque sabemos que es tu palabra perfecta, Señor, dador de toda dádiva. Y al entrar en la presencia tuya, nos damos cuenta de que esta obra que tú iniciaste, Señor, tiene que terminar, como dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos agradecidos por tu palabra, Señor, que es dador de toda dádiva, Señor, y la que nos llevará a vida eterna. Muchas gracias, Señor, esta tarde, los hermanos y hermanas también que han estado en escena, Señor, te decimos, Señor, bendice grandemente los corazones, Señor, que han escuchado también este compañerismo, esta lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos diste en el trayecto del camino, Señor. Muchas gracias por este privilegio. Nos despedimos, no de tu presencia, Señor, hasta la próxima oportunidad que tú nos des, Señor, otro aliento más de vida, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos. Bien, hermanos. Se les bendiga, hermanas y hermanos. Salón. Salón. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Oh, Dios, que tu palabra nos asombra, es profecía maravillosa.
Señor, sé que no sé.